Buenas noches a todos. Quisiera darles la bienvenida a, al foro de preguntas, de asuntos y respuestas de la elección. Eh, yo soy el director Ron Milhorn de Noticias en KMTS. Este evento eh, se los eh, proporciona Glenwood Springs Chamber, Post Independent y KMTS. Las Preguntas se han obtenido del público de por adelantado y se han organizado para poder presentárselas a los candidatos esta noche. No vamos a estar recibiendo preguntas en vivo del público. Vamos a estarlo eh, proporcionando esa transmisión por Zoom y por KMTS. También tenemos interpretación disponible por medio de Zoom. KMTS va a estar proporcionando la grabación por medio de KMTS y por Glenwood Chamber después del evento como moderador voy a estar haciendo las preguntas a los eh, postulantes vamos a estar escuchando las respuestas para el Congreso empezando esta noche vamos a estarlos presentando eh, basado en el puesto que están eh, para el cual están postulando vamos a tener aquí un recordatorio recordándoles que van a tener 30 segundos que les restan y cuando haya terminado el tiempo el orden en que vamos a iniciar esta noche primero el distrito congresional eh, tercero por medio de camilo villaseca Heard por medio de ross andrews y después de el distrito del senado número 5 del distrito de la casa representante 57 Después, eh, Mesa del Condado de Comisionados, Visitotes y después del Distrito 2. Vamos a empezar. Y por cierto, vamos a tener como un minuto de transición entre eh, los debates y pláticas. Vamos a empezar, y lo estoy diciendo correctamente: Villaseca, Villaseca, Villaseca. A nombre de Adam Frisch tiene dos minutos. Pues muchas gracias y muchas gracias a la Cámara de Glenwood Springs, al igual de Post Independent y KMTS por tenernos aquí, tener la oportunidad de decir un par de palabras. Yo me llamo Camilo Villaseca, yo soy eh, gerente de campaña de Adam y él no está aquí desafortunadamente porque está en otro evento. Y una de las cosas difíciles de tener un distrito que está más grande de eh, Pensilvania es que no podemos estar en dos lugares a la misma vez, aunque lo quisiéramos. Así que van a estar conmigo esta noche, ni modo. Así que eh, él ha estado viajando por más de setenta mil millas ya en su camioneta y enfocándose en el costo de vivienda. Y este es un excelente lugar para poder vivir. Él es un... Eh, empresario de un negocio pequeño y está muy familiarizado con todos los retos y él también ha estado trabajando eh, como servidor público eh, y así que sabe muy bien cuáles son los retos eh, en el Congreso él va a estar extremadamente enfocado en asegurarse de que va a eliminar lo más que puede la burocracia para poder ayudar a las pequeñas empresas de este lado de las montañas. Y como eh, ya lo había dicho, él tiene esa experiencia, él ya sabe en lo que va a estar súper enfocado y también él va a estar enfocado en asegurarse de que podamos tener más oportunidades para poder apoyar a nuestras empresas y a nuestras comunidades. Así que en realidad en general Adam va a ser una voz independiente. Él siempre ha estado utilizando su voz para poder representar a las necesidades de estas comunidades. Sobre todo lo demás, así que yo voy a estar aquí para poder contestar cualquier pregunta. Eh, pero por favor, eh, vayan a la página de armporacolorado.com y muchas gracias. Muy buen trabajo, Ross Andrews, a nombre de Jeff Hurd. Muy bien, pues háganme un favor y por favor síganme la corriente. ¿Quién tiene una estufa de gas? ¿Y qué tal? ¿Quién tiene un automóvil que utiliza gasolina? ¿Y quién tiene un arma de fuego? No se equivoquen: Adam Frisch y Kamala Harris vienen tras sus armas, tras sus vehículos, tras sus ingresos, tras sus ahorros. Ellos vienen tras su electricidad. Kamala Harris y todos los demócratas y si permanecen en la Casa Blanca, ellos van a crear a nuestro país en una maquinaria de socialismo y América necesita a Jeff Hurd para que pueda ganar esta elección. Yo he conocido a Jeff Hurd ya por 13 meses, he estado trabajando con él, lo he llegado a conocer muy bien. Él ahora es un buen amigo, es un excelente padre, es un excelente esposo, es un excelente abogado, tiene dos licenciaturas de abogacía de abogado, perdón, y por último él es una persona muy compasiva y les quiero contar algo, mi esposa la acaban de diagnosticar con Lou Gehrig a principios del mes pasado ALS y eh, yo no quería ponerle esto sobre él para que no lo quería preocupar, pero él se enteró y él me dijo, lo que necesitas por favor házmelo saber y hace tres semanas yo estaba representando a, a, a Jeff en SILT y vino una mujer después de que terminé eh, mi ponencia y me dijo quizás no lo sabes pero Jeff Heard se ha, ha tomado eh, la responsabilidad eh, de pedirles a todas las personas que conoce y a todas las personas con quien se encuentra a empezar una red de oraciones y por favor ese es quien es él y ahora hay que compararlo con Adam que se encarga de simplemente fabricar Mentiras, él está diciendo mentiras sobre Jeff, pero si ustedes ven a Jeff Heard, el calidad de persona que es él, el trabajo que le está haciendo y a comparación de Adam Fersh, América necesita a Jeff Heard, Colorado necesita de Jeff Heard y estas montañas necesita Jeff Heard. Gracias. De vez en cuando un aplauso está bien, pero por favor hay que mantenerlo al mínimo para poder seguir avanzando rápidamente. Eh, durante estas discusiones. Eh, quisiera ahora eh, llamar a los candidatos de el Distrito de Senado 5 de Cole, Ber Cole Berger y Mark Catlin. Buenas noches. Vamos a empezar con el señor Berger, candidato Berger, el candidato demócrata para el distrito 5 del Senado. Pues les agradezco a la Cámara de Glenwood Springs, el Post Independent y a todos los demás que han organizado este evento. Es excelente poder tener este foro para que nos puedan conocer más. Para aquellos de ustedes que no me conocen, yo soy Cole Berger. Yo he, he vivido en Colorado y soy de quinta generación de nativos de Colorado, yo he estado siempre muy involucrado en las diferentes comunidades y también trabajo no solamente en desarrollo de las comunidades, pero también de analfabetismo, también soy empresario de un negocio pequeño y quizás ustedes conozcan mi negocio, estoy del otro lado del río de Colorado, hemos estado ahí después, ahora empezando por fin, después de varios temporadas de lidiar con burocracia yo quisiera ahora en el senado ser una voz nueva y fresca y poder brindar un diferente tipo de liderazgo y espero el poder eh, mencionar sobre los diferentes temas que yo he estado escuchando en toda esta área que tiene que ver con eh, vivienda asequible una vida asequible guarderías y también la pelea que tenemos por tener eh, nuestros derechos fundamentales y acceso a agua. Y después de haber viajado por diferentes áreas y haber eh, hablado con diferentes líderes de la comunidad, tengo el apoyo, por ejemplo, del alcalde de aquí, de Glenwood y de Basalt, Kenison, comisionados del condado de Pitkin. Y yo crecí en South y mi primer recuerdo es el estar regando eh, las plantas con mi madre. Yo sé eh, la suerte que tenemos de vivir en esta área, pero también sé cuáles son nuestros retos muy especiales y únicos de esta área. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Candidato le tiene dos minutos. Muchas gracias. Bueno, pues hola. Eh, yo me llamo Mark Cutland, yo soy de Montrose, nací, crecí ahí en una granja, todavía soy granjero, sigo en el mismo lugar. Y yo quiero que ustedes sepan que todo lo que yo hago en cuanto a legislación eh, siempre está enfocado en el Western Slope. Yo soy nativo de aquí y yo creo que lo que tenemos que hacer es cuidar de proteger a nuestra agua, el agua para agricultura. Agricultura productiva y agua limpia para nuestras casas en estas comunidades y en este distrito. Estas son las cosas en las que yo me he enfocado y hemos tenido eh, varios proyectos de ley que han sido a favor de Western Colorado y el hecho de que no tenemos suficientes de nosotros representando, somos una minoría dentro de una minoría y no tenemos a personas allá que estén hablando sobre nosotros y lo que tenemos que lograr. Y yo quiero que ustedes sepan que esto es el trabajo más importante que yo he tenido en mi vida. He tenido excelentes trabajos, todos ellos han sido en esta área del Western Slope, pero este es el trabajo que para mí ha sido más importante porque la gente me tiene la suficiente confianza para poder representarlos, porque cuando yo voy a Denver, yo pienso sobre mi casa, pienso sobre el área en donde, de donde yo vengo y la gente que me tiene la confianza para representarlos así que el senado es lo mismo ustedes y yo tenemos que poder tenernos confianza mutuamente y yo estoy aquí para poder presentarme para que ustedes me conozcan y yo espero el poder yo tener una oportunidad de conocer más de ustedes y hemos conocido a mucha persona en garfield garfield es un lugar muy especial ustedes ya lo saben porque todas sus comunidades todos tienen su propia herencia todos tienen su propia cultura y esto es impresionante y hay que permanecernos fuertes en eso y yo, agra y yo puedo apreciar eso porque de donde yo vengo es igual. Muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por organizarlo, por ser anfitriones y muchas gracias por estar aquí. Y qué bueno que a todos ustedes les importa lo suficiente para poder estar aquí presentes. Muchas gracias. Primera pregunta para el candidato Catland. Y para el señor Berger, y después van a tener una oportunidad para poder refutar. Así que tienen 90 minutos para poder responder a la pregunta. Candidato, le como periodista que he estado cubriendo eh, la Asamblea General por muchos años. Veo que cada vez hay una división más grande que está acompañada por ira, gritos, y que pueden hacer como senador para tratar de cerrar esta división políticamente y geográficamente para poder asegurarse de que. Eh, este lado de las montañas no va simplemente a recibir un ciño. Pues yo quiero que sepan que yo he recibido la cantidad más grande de votos por ser una persona que trabaja con ambos, con ambos partidos. Y la única manera de poder crear un proyecto de ley a convertirse en ley es el poder tener el apoyo de ambos partes de los partidos. Y he tenido este apoyo en esta casa de representantes y también se me ha asignado como vicepresidente de el comité de agricultura y agua por diferentes presidentes de la casa eh, del senado y esto no es algo que se logra si uno no está trabajando con ambos partidos y en estos comités. Así que una de las cosas que yo siento que voy a seguir haciendo es que vamos a seguir trabajando con el apoyo de ambos lados de los partidos para poder dejar afuera todo ese ruido porque cuando ellos tratan de hacer esto, lo que nosotros tratamos de estar haciendo es el trabajar en enfocarnos en el distrito. Hemos tenido proyectos de ley específicamente en donde hemos trabajado así en conjunto y han pasado y se han convertido en ley porque se van a dar cuenta que cuando viene un proyecto de ley de este lado de las montañas. Siempre vamos a tener apoyo para todo el estado. En donde tenemos un problema es cuando viene de Denver y están tratando de hacerlo caber en un lugar en donde no pueden caber porque no es algo que es necesario o que cabe para las necesidades de este lado de las montañas. Pues ahora, usted, candidato Berger, pues yo creo que cuando uno viene de este lado de las montañas, tienen que trabajar juntos con nuestros compañeros de este lado de las montañas y con nuestros colaboradores. Eh, rurales y de la planicia muchas veces eh, no se trata de partido pero se trata de asegurarnos de que trabajamos juntos y asegurarnos de que estar no, que, de que nos estamos colaborando para poder asegurar que esto va a pasar también algo que nos va a beneficiar en este lado de las montañas y me encantaría poder ver cómo representantes y gente de ese lado de las montañas bien y conoce cuáles nuestros retos y espero el poder tener eh, colegas en el futuro que trabajan en esa área metropolitana que vengan a delta colorado y que puedan venir a garfield y a nuestras áreas de resorts y ver cuáles son nuestros retos tal como existen aquí así que cuando llegan a la legislatura cuando yo llegue a la legislatura puedo quiero poder crear esas relaciones para poder hacer todo lo que se pueda para crear colaboración y relaciones que nos van a ayudar y poder encontrar áreas en común. Respuesta de un minuto. Sí, gracias. Una de las cosas que van a poder ver cuando llegan ahí en este edificio es que van a poder darse cuenta que por alguna razón esto va solamente para beneficiarlos a ellos. Esto no nos beneficia, beneficia tanto a nosotros, pero actualmente yo tengo ese tipo de relaciones que hemos estado mencionando, son las personas con que yo trabajo, que ponen sus nombres en mis proyectos de ley y que me piden el poder apoyarlos y espero que podamos hacer eso, pero por ahora yo puedo hacer esas cosas. Siguiente pregunta, vamos a empezar con el candidato Burger. Por medio de una ley que se está retando por medio de siete condados, incluyendo el condado de carfields a nombre y por petición del gobernador Powell se está tomando fondos para poder transferirnos al fondo general. No estoy de acuerdo con esto, yo creo que tenemos que asegurarnos de que las... Eh, ese lado de las montañas no se está aprovechando de nuestro lado de las montañas para darle prioridad. No necesitamos acciones de arriba hacia abajo. Dentro del estado de Colorado necesitamos legislación, ideas y resultados de abajo hacia arriba que está incluyendo a todos los miembros de la comunidad, no solamente los impulsos de la área metropolitana. Muy bien, ¿puede repetir la pregunta? Claro que sí. Una ley que se está retando por medio de siete condados. Está tomando el gobernador dinero de impuestos para transferirlos, de indemnización, de impuestos de indemnización, para transferirlos a fondos generales para poder. Eh, crear un balance. ¿Qué piensa usted? Yo creo que es necesario tener un balance en el presupuesto y lo que estamos viendo es que se están buscando maneras de poder crear este balance. Pero no, hemos pod pero no podemos seguir esto utilizando dinero de indemnización porque tienen un uso muy específico y es para la comunidad que lo ha generado. Yo he utilizado dinero de estos fondos de indemnización para poder financiar diferentes edificios eh, de las universidades de este lado de las montañas de Western Colorado porque así es como está escrito porque ellos tienen el derecho de poder utilizar ese dinero para ese propósito este dinero de indemnización es como Tabor es un dinero grande de din una cantidad grande de dinero en donde la gente puede utilizarlo para ese propósito no eh, estoy de acuerdo eh, pero muchas veces uno tiene que seguir adelante con esto para poder asegurarse de que el presupuesto sigue en balance. No me gusta en particular, pero a veces es necesario seguir adelante con ello. Respuesta: Pues sí, yo creo que de nuestra perspectiva tenemos que asegurarnos de que hay gente en ese edificio que nos está eh, representándonos y que no está permitiendo que nosotros tengamos que pagar el precio. Y yo espero poder trabajar para ese propósito todos los días. Um hablando de el gobierno del estado usted piensa que el estado debe de estar más o menos involucrado en lo que usualmente se considera ser por ejemplo uso de terreno y uso de agua ciertamente yo creo que ustedes y cada persona en este distrito saben lo que quieren ser saben cómo quieren ser y hubo un intento en el proyecto de ley 2. 13 para poder tratar de sobrepasar todas estas cosas de zona y nosotros eh, pudimos pelear mucho esto y eh, de cuando esta ley no pasó. Lo que sí pasó es que entonces este proyecto de ley fue dividida en cuatro o cinco diferentes pesazos que fueron más fácil de pasar y algunos de ellos sí pasaron. Yo creo en el control local y yo creo que tú y yo podemos tener mejores ideas y tener mejores decisiones que cualquier otra persona que tenga que manejar hasta acá. Es muy difícil el poder averiguar lo que es una comunidad si lo uno que hace es volar por encima y decide que sabe qué hacer para nosotros. Tenemos que ser los que tenemos que decir al Estado, esto es lo que somos, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que queremos ser. Así que, si quieren ser un colaborador, hay que colaborar, no hay que ser el jefe. Así que para que quede clere menos involucrados, sí. Sí, yo creo que... Sabemos de lo que habíamos hablado era un proyecto de ley de árbol de Navidad en donde trataron de poner todos los deseos, en donde trataron de tomar control de nuestras comunidades más pequeñas y que lo trataron de poner en las manos del gobernador y de otras personas, no necesitamos eso. Creo que podemos ver la variedad y la diversidad de las necesidades de nuestra comunidad. Este distrito tiende, tiene a Aspen y a Delta y no deberíamos de estar tratando de meter a la fuerza toda la legislatura en, una sola, en un solo lugar y darle más poder a Denver. Una respuesta de un minuto. Pues eh, aquí estamos acordando, supongo, eh, eh, aunque estamos en un debate, pero estoy de acuerdo que la parte oeste de Colorado tenemos unas necesidades muy especiales y unos deseos muy especiales, muy diferentes de lo que ellos tienen en la planicia, en la parte este del estado. Así que nosotros tenemos que ser los que nos paramos y lo hacemos. Ustedes todos, los que están aquí en esta reunión, yo sé que ustedes vienen a estas reuniones del concilio y del comisionado y esta es la mejor manera que yo sé para poder continuar con este control local. y para, hay que mencionar para nuestros intérpretes que si voy demasiado rápido eh, por favor háganme lo saber para poder hacer, eh, hablar un poco más lento próxima sem, eh, pregunta para eh, el eh, señor Berger en cuanto a inmigración cómo podemos intervenir para el superflujo de eh, todas las personas que van llegando para poder ayudar a todos los millones que ya están aquí y que están poniendo un gran peso sobre todos los servicios que ya están abrumados y que no, no tiene suficiente personal. E inmigración en gran parte empieza con una gran falta de parte del gobierno federal. No hemos solamente no podido poder asegurar nuestra frontera, pero no hemos podido pasar una legislatura que sea compasiva y eficiente, que pueda tener control del problema, pero también que puede eh, poder darle bienvenida a la herencia que tenemos de inmigración y de inmigrantes. Eh, los esfuerzos que... De aquí en adelante, teníamos, por ejemplo, las subvenciones Welcome para eh, eh, comunidades como Carbondale, que tuvieron un gran impacto sobre un grupo de inmigrantes que llegaron aquí para poder asegurarse de que ellos van a poder controlar y lidiar con ese problema. Las limitaciones de presupuesto, no solamente para las, para las personas que van llegando, pero también para nuestros ciudadanos que están aquí todos los días. Yo voy a lift up eh, para poder ayudar con la distribución de comida ahí, eh, ya sea para la población de migrantes o para nativos eh, que nacieron en americanos. Eh, tenemos muchos retos, así que, en términos así, ah, si estamos sacrificando uno o el otro. Creo que no lo hacemos de esa manera. Creo que tenemos que dar bienvenida y ser lo más inclusivo posible, pero ciertamente tenemos algunos retos cuando hablamos sobre los recursos y de manera de poder lograrlo. Muchas gracias. Eh, otra cosa que pudiéramos hacer es el poder quitarnos del camino. No estamos permitiendo que... Eh, inmigración o la patrulla fronteriza pueda lidiar con estos inmigrantes porque ellos tienen que esperar hasta que salen de la cárcel y después tratar de lidiar con ellos. No cooperamos con eso, no tratamos de ayudar. El Estado es uno de los problemas que estamos teniendo, es que ellos quieren tener que interferir. Con lo que las fuerzas de seguridad pública y lo que nosotros queremos, porque hay una, un sentimiento de que estas personas necesitan más ayuda de lo que nosotros podemos brindar. Pero si usted es un delincuente y está en nuestro sistema como delincuente, esto es algo que tenemos que trabajar. Y yo creo en esto. Y creo que una de las cosas que está pasando con nuestra ciudad de santuario, y yo creo que se están eh, aprovechando, se están utilizando de más, la gente se está aprovechando, las comunidades en particular comunidades más pequeñas no tienen eh, los recursos, no tienen los fondos para poder cuidar a esa cantidad de personas después de que han llegado aquí. Respuesta de un minuto, pues yo creo que frecuentemente este asunto también simplemente se utiliza para poder causar división. Las ciudades santuarios y los asuntos que han salido, por ejemplo, en Montrose y otros lugares, estas resoluciones básicamente no tienen significado, simplemente se utiliza para dividir la población, no resuelve el problema y yo creo que nos tenemos que asegurar de que podemos estando enfocándonos en las personas. Eh, eh, algunas personas que sí son malas que han eh, llegado y usualmente esto se utiliza como una manera de poder manejar la, el tono político en lugar de tratar de afectar el, el problema. Eh, ya creo que me toca el tiempo, pero sí, este es un problema eh, difícil, no hay una solución fácil como muchas de nuestras soluciones, pero el poder hacernos los malos, el hacernos los malos no es la manera en que vamos a poder resolver los problemas en Colorado. Eh, ¿Qué es lo que va a hacer usted para poder ah, afrontar el problema de disminución de agua y también para poder asegurarnos que vamos a seguir estarnos a, con nuestras necesidades en todas estas regiones? Yo creo que eh, yo no sé si voy a poder hacerles llegar lo que ellos piensan que necesitan, pero ahorita la manera en que está creado el sistema eh, los Trust Mountain Diverters tienen una división para poder hacerlo. Esto está bien, bajo nuestras leyes estatales, ellos tienen el derecho, lo pueden hacer. Lo que yo pienso hacer, eh, y lo podemos ver en una de las cosas que ya he hecho, es que pasé un proyecto de ley para poder obtener el, los derechos de ley Shoshone para poder tener esos 30 millones de dólares, 99 millones de dólares para poder comprarlo. Estas son el tipo de cosas que ha ayudado a pasar. Eh, la conservación de especies eh, crear este fondo en 90. Millones de dólares, y lo que esto hace con estas especies es que ellos son parte de la protección que nosotros tenemos en este estado y nos tenemos que asegurar que ellos están bien. No podemos dejarles que estén siempre esperando recibir más. Y las personas que están fuera del estado de Colorado, los que están río abajo, cuando ellos dicen mi agricultura vale más que lo tuyo, esto es lo que me causa ira porque yo les he preguntado cuántas escuelas se mantienen abiertas, a cuántos bomberos están cuidando con su agricultura, porque es el sur de California. Esto es parte de una economía gigante y la agricultura aquí es una parte muy grande de nuestra economía y es la fundación, los cimientos de nuestras comunidades y no podemos continuar el perdiendo agua para ellos, para el beneficio de alguien que simplemente quiere que tener más aceras. Pues este es uno de esos asuntos en donde hay muy poca luz entre yo y el representante Catlin en este tema. Yo creo que todos sabemos que tenemos que asegurarnos que estamos obteniendo cada cota que, que merecemos y hemos hablado mucho sobre el hecho de que tenemos que acercarnos más a la propia y no podemos sacrificar el uso de agricultores a nombre de otra parte de la montaña o inventar alguna otra locación o uso. Y para mí yo creo que también realmente necesitamos y he hablado un poco sobre en cuanto a qué tenemos que hacer de aquí en adelante como legisladores tenemos que poder proveer los recursos que son necesarios para el el gobierno para poder lo que, para poder obtener lo que los retos que van a, a surgir y si van a surgir, para asegurarnos que ella necesite lo que necesita para poder pelear por nuestros recursos de agua y también podemos invertir en la agricultura y asegurarnos de que tenemos mejor conservación. Hemos tenido algunos ejemplos en el pasado, en las últimas sesiones, en donde hemos estado pagando a la gente para que puedan cambiar eh, sus áreas verdes. Todos nos tenemos que subir las mangas, todas las personas en el estado de Colorado, para poder asegurarnos de que nos estamos enfocando en nuestros propios intereses primero. Gracias. Una respuesta de un minuto. Nosotros en la Jura hemos creado este eh, equipo y lo financiamos. Y vamos a continuar de hacerlo porque es así de importante para nosotros. La idea de que podemos eh, comprar eh, personas que tienen áreas verdes, que tienen patios con eh, césped, esto es algo que está aumentando en nuestras comunidades y aquí en estas áreas hemos visto que muchas personas empezaron a participar mucho más en eso y tiene sentido. Otra cosa es que en la conservación es muy importante aquí eh, y el mejorar y modernizar nuestros sistemas. Al hacer los diferentes canales, podemos ahorrar mucha agua en una de una manera menos costosa que de cualquier otra manera. La Suprema Corte de Justicia, en un voto de 6 a 3, anuló el dictamen Roe vs. Wade en un fallo en junio del 2022 Si le da a los estados la autoridad de prohibir o limitar abortos como legislador estatal. Usted va a dar un voto para que haya límites en abortos, incluyendo los de último eh, término. Si yo apoyo esto, y creo que es eh, el 79, que esto está en, en la pepeleta en nuestra Constitución, y es el derecho, el derecho a que se puedan sacar alguna de estas barreras para que el Estado no diga a la gente quiénes están en su seguro médico, lo que tienen que hacer con su propio cuerpo. ¿Saben? Cuando vemos este tema... Este es uno de los temas en donde el gobierno debería no estar metido en esto. Deberíamos estar nosotros conservando la opción de todo mundo que tiene para tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre su familia. Bueno, yo apoyo la vida. Lo que sí quiero que sepan es que las excepciones para violaciones o incestos, no creo que eso ni siquiera se tenga que hablar. Esas son cosas eh, que deberían estar por encima de la ley, que eso tiene que darse y siempre tiene que hacerse así. Actualmente tenemos una ley de aborto muy liberal. Podemos tener abortos en etapas avanzadas o términos tardíos o cosas diferentes, pero por ahora el Estado de Colorado ha tenido la oportunidad porque está en la papeleta que la gente vote respecto a su conciencia. Y si podemos llegar a un tipo de acuerdo a lo largo de esta elección, creo que el Estado de Colorado va a estar en una mucha mejor posición si está en las manos de la gente, que realmente creo que así es como debería de haber sido desde el principio. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa en la elección. Ese es mi punto de vista, respuesta. Creo que este es un gran ejemplo de en donde mi compañero no quiere decirle a la gente qué hacer, ¿verdad? Hasta que voten por su partido. No deberíamos penalizar a las mujeres por hacer sus propias opciones, y mi oponente lo ha hecho, él ha votado para que el aborto sea un delito mayor de clase uno. Y hay una gran diferencia en este tema, y yo apoyo que debemos asegurarnos de que el gobierno no le diga a la gente lo que tiene que hacer con ese aspecto. Última pregunta y yo sé que hay muchísimos uh, puntos que necesitamos cubrir, pero este tiene que ver con lo que hablamos del costo de vida. ¿Qué rol podría la legislatura estatal hacer con respecto a la inflación y el costo que ven aumento del costo diario de vida? Bueno, eh, todo. primero quiero uh, que entiendan que ese no fue un bote, nunca llegó a la Cámara de Representantes y mi oponente lo acaba de decir, del costo de vida sí, yo sé que las personas que estamos aquí en el Rowing Fund tenemos cosas muy diferentes y son asuntos muy diferentes, pero los precios que se han cotizado, saben, ayer me dijeron que el precio 900 mil dólares que no hay nadie aquí que probablemente podría comprar una casa por 900 mil dólares, entonces ¿qué es lo que puede hacer el Estado con esto? Así es que yo creo que debemos empezar a tratar de ver qué es lo que las comunidades locales que la comunidad local necesita, viviendas todos los que están reunidos, las escuelas, la policía, bomberos todos que están acá tienen que reunirse y decir: tenemos tierra, tú tienes esto, tenemos esto. ¿Por qué no lo podemos todo en un solo, en una sola canasta, por así decirlo? Y averiguar qué es lo que la comunidad puede hacer y después decidir que vengan los constructores y que digan qué es lo que se puede hacer, qué pueden hacer con esto y qué es lo que van a obtener. Y quizás después ir al estado y decir: bueno, podemos hacer esto, vamos a necesitar esto para poder lograr lo que queremos. Tenemos que hacer este tipo de cosas y yo creo que pues empezamos en nuestro hogar y este es el primer lugar donde tenemos que empezar a trabajar. Voy repetir la pregunta, por favor. ¿Cuál es el rol que puede jugar la legislatura estatal en cuanto a la inflación y el costo de vida que está aumentando? Sí, probablemente es el problema de asequibilidad. Esto es algo que está en la mente como prioridad en el distrito. Eh, en el distrito número 5 en Colorado, yo sé que no hay algo, una magia como para que nos digan qué vamos a hacer con la parte de vivienda. Sí, hemos hablado mucho acerca de que necesitamos una reforma en la parte de construcción, en los estándares del Estado de Colorado, que hay más incentivos para que los constru constructores empiecen a hacer este tipo de casas de nivel básico y condominios, en vez de que pues eh, tengamos este cheque para construir 5 millones de dólares para una casa. Y de Naspen, y entonces yo creo que podemos ayudar a los pequeños negocios a que tengan salud médica asequible para sus trabajadores. Mucha de la gente en este distrito número 5 de Senado están empleados por los pequeños negocios y si les podemos ayudar a que aborden esta parte de la atención médica les podemos apoyar, como eh, negocios pequeños es una buena idea, el Estado debería fijarse en formas como podemos apoyar también a los lugares de guarderías, ya sea en construcción o que les ayudemos a que sean eh, socios con otras sociedades públicas privadas, creo que en vez de construir una sola unidad de vivienda, yo creo que nos corresponde que todos creemos centros de guardería o que creemos otro centro que tenga un impacto para cientos de familias, y ese tipo de cosas son las que nos van a ayudar a estar interconectados, asegurarnos de que conservemos a la gente acá para que prosperen en sus comunidades respuesta creo que el estado podría salirse del camino es que hemos aprobado, aprobado muchísima legislación hemos aumentado los precios de todo por regulación y por voto no podemos seguir haciendo esto la idea de que el estado tenga la oportunidad de dictarnos qué es lo que estamos haciendo qué es lo que vamos a pagar y ese tipo de cosas hay que bajar el ingre, el impuesto al ingreso hay que hacer este tipo de cosas hay que sacarnos esto de encima hay que simplemente esto se sigue acumulando entonces crear construir una casa y ponerle un costo para poder tener atención médica o vivienda o guarderías se solamente se incrementa el precio que tenemos que ver cómo es que lo vamos a sacar incrementar el precio en estas cosas y minimizar el precio. Muchas gracias. bueno nos quedan dos minutos para los alegatos de clausura o para su declaración de clausura. primero quiero decirles gracias. Muchas gracias por permitirme venir a Glenwood Springs y por tener esta conversación con mi oponente y tener una conversación con ustedes. Y esto es algo que le corresponde a la gente y no tiene nada que ver con lo que yo soy, lo que ustedes son, ese tipo de cosas. Lo que yo soy es la persona a quien ustedes vienen cuando necesitan algo, ayuda, se ponen en contacto con mi oficina. Eso es lo más satisfactorio de este trabajo, es poder escuchar a una señora con lágrimas y que me dice, es que no sé a dónde recurrir y el poder hacer algo para ayudarle a esa simple persona, ayudarle a buscar una forma a, por el laberinto que es el gobierno estatal para que pueda obtener algún tipo de recurso para lo que ella está pidiendo. Esto es lo que estamos haciendo, lo que tenemos que hacer. Sí, aprobamos legislación y ese tipo de cosas, pero tienen el derecho de hablar conmigo acerca de esta legislación antes de que que llegue al, al Senado. Tengo que saber de ustedes, nadie puede ser su representante por sí mismo. Nosotros hemos intentado de una forma bastante ardua el tratar de aprobar los proyectos de ley de esa forma, pero tenemos que empezar y ver quiénes son. Los constituyentes que se han puesto en contacto con mi oficina, ya sea por teléfono, por correo electrónico o por correo postal, y que me digan qué es lo que piensan que necesiten y que vengan y que testifiquen frente a las comisiones en las que yo encabezo, en las que estoy, así es que les puedo ayudar. Así que esto ha sido muy bueno y muchas gracias. Candidata Bergan, dos minutos. Me parece que los últimos 13 meses he recorrido todas las comunidades del distrito número 5 del Senado, desde Lake City, Aspen Delta. Hay tantas voces tan diversas en nuestras comunidades, pero hay tanta gente tan maravillosa que simplemente necesitan un poco de ayuda del Estado, alguien que pueda tomar sus preocupaciones, ya sea en cuanto a qué puede hacer su pequeña empresa, cómo puede operar su granja. Yo estoy dedicado a hacer esto, estoy eh, transmitiendo todas estas voces en Denver de una forma muy eficiente. El haber crecido aquí, yo sé qué significa tener toda tu vida acá y que la vida de tu familia dependa del agua. Yo sé cómo se siente experimentar el poder enfrentarse a los retos de obtener atención médica acá. Eh, un puente, eh, yo en las 50 en Mesa, en uno de, el, de los lugares de ahí del agua, y si lo hubiera pasado en Denver, ¿qué hubiera pasado, hubiera sido, un, no sé, una diferencia de desviarse como por muchísimas horas, y eso podría afectar mucho a las cadenas de suministro y le cortaría a la gente los servicios críticos. Y yo creo que necesitamos tener a alguien en la legislatura que pueda canalizar esas preocupaciones, pero que sean eficientes en la mayoría, ¿saben? Es redactar legislación que nos ayude y matar aquella que no es buena para las comunidades. Es algo que estoy buscando hacer en la legislatura y espero hacerlo esto todos los días. Y gracias por estar acá. Y realmente les agradezco la oportunidad de tener estas conversaciones y espero hablar con ustedes después. Muchas gracias. De declaraciones de apertura, candidata Velasco. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos los que están acá por estar con nosotros y también al Post Independent, a nuestra Cámara de Comercio y, por supuesto, a nuestro anfitrión por reunirnos acá para poder compartir más nuestra visión. Y soy la representante Elizabeth Velasco. Ha sido un honor servir el distrito de, de Cámara de Representantes, número 57. Acabo de terminar mi primer mandato como su representante. La verdad que he trabajado arduamente. Hemos aprobado 33 proyectos de ley. He estado abogando por las cosas que necesitamos en el distrito a nivel federal con los gobiernos locales. También he sido la presidenta de la Comisión de Asuntos de Vida Silvestre, asegurándonos de que siempre esté defendiendo a las trabajadoras, a las familias trabajadoras y que esté disponible y que responda a todas las cosas que pasan en el distrito. Está muy orgullosa de ser socia de una cámara local para apoyar a las pequeñas empresas, escuchar todas las cosas que nos importan como vivienda, asegurarnos de que nosotros somos resilientes en contra del cambio climático, que estamos apoyando a nuestros bomberos, a los primeros respondedores, pero que también nos estamos fijando en todas las cosas que nos afectan a nosotros. Y mi experiencia como... Eh, Bombera, eh, la vida silvestre me ha enseñado que tenemos que colaborar para que podamos hacer cosas grandes. Y cada vez que yo era una oficial de información pública, yo no le preguntaba a las personas ¿Eres republicano o eres demócrata? No, nos aseguramos de que todos estuvieran seguros, de que todos tuvieran acceso a la información que necesitaban para tomar las decisiones que eran mejor para ellos. Así es que me siento muy orgullosa de traer este legado a la legislatura y de seguir sirviéndoles. Gracias. ¿Candidato Kaylin? Dos minutos. Wow. Estaba manejando acá el día de hoy con mi hija, que está ya sentada atrás, mi hija Kai. Y. Pues bueno, teníamos las ventanas abajo de nuestro camión, nuestra camioneta más bien y teníamos la música a todo volumen y estábamos viendo el cambio de color de las hojas, entonces mi hija me voltea a ver y me dice, "Mi hija, le baja la música." Y me dice, "Papá, me encanta vivir acá, me encanta esta parte oeste de Colorado." Y la realidad es que vivimos aquí en el río de Colorado, cerca de Silt y, y simplemente sentir esta energía y el sueño de lo que significa vivir en la parte oeste de Colorado, también se siente la responsabilidad de lo que significa protegerlo. Entonces entonces, yo lancé mi candidatura y bueno, mi recorrido político justamente aquí enfrente de este patio estaba contando papeletas electorales y entonces eh, me acuerdo que en ese momento Alberico era nuestra nuestro secretario y quien hacía parte del registro y entonces la le dije yo quiero empezar a participar entonces vamos a hacer la verificación de las firmas, vamos a poner las estaciones para votar y yo la verdad que me enamoré del proceso electoral y me enamoré con darle a la gente el poder para votar y entonces escogí ser el siguiente representante que pueda representarlas mejor, entonces me enamoré de esto y de repente pues estaba aquí y bueno, ¿qué crees? ¿Que, ¿por qué no te postulas para un puesto eh, electoral y por qué no puedes representar a la parte oeste de aquí y la gente nuestra gente de colorado el pueblo que amo mis hijos mi familia y que es lo maravilloso de mí mismo estoy emocionada de estar acá junto con mi representante para hablar de los temas claves que son importantes hay que trabajar y gracias a todos ms host y a la cámara y esto es súper emocionante la verdad que quiero ser su representante pronto Primera pregunta para el candidato Holder. Para eh, cada vez que van al súper, al médico, eh, ponen gasolina. La mayoría de las personas en Colorado piensan cómo pueden hacer durar cada dólar. ¿Qué puedes hacer para poder mejorar nuestra economía y poder reducir la inflación? Definitivamente. El ser padre de siete hijos y una esposa, créeme, que estamos sintiendo los impactos aquí. El poder tener una familia, ir al supermercado y mi esposa que diga, ¿te das cuenta lo que antes nos costaba esto y lo que nos cuesta ahora? Definitivamente ha impactado a mi familia a gran grado. Así que, ¿cómo es que la legislatura puede impactar esto y qué es lo que podemos hacer? Primero, yo soy... Una persona que completamente apoya la deregulación, siento que este estado tiene capas sobre capas sobre capas de legislación que ha creado un gran peso sobre los residentes de la parte oeste de Colorado, las pequeñas empresas, los impuestos, que ha hecho que sea casi imposible el poder salir adelante eh, por todos los requerimientos. Eh, yo creo que la legislatura debe de ir a ese punto y ver cómo es que podemos dar más libertades a todas las pequeñas empresas en esta área de las montañas y que esto nos pueda dar un poco de espacio para poder crecer y respirar. Candidata Velasco. Muchas gracias. Sabemos eh, que toda la gente en nuestras comunidades, muchos de nosotros tenemos que trabajar varios trabajos para poder pagar la renta. Esta fue mi experiencia también viviendo en nuestras comunidades tan bellas. Así que el tema de asequibilidad es algo que es real para todas las familias trabajadoras en este distrito. Y algunas de las cosas que yo he hecho en estos últimos años ha sido en, eh, alrededor de apoyar los derechos de nuestros trabajadores para asegurarse que la gente está recibiendo un salario justo y que puedan haber proyectos de vivienda asequibles para asegurarse de que la gente puede poder pa comprar una casa, el poder quitar barreras para las pequeñas empresas y para que los trabajadores se puedan organizar y tener más protecciones. También... Hemos estado pagando las protecciones para alquileres para las personas que no tienen el dinero de poder para poder comprar una casa ahora y continuamos trabajando en una manera regional. No podemos estar aquí eh, solos, no estamos en un silo. Tenemos que trabajar juntos, trabajando con nuestros eh, condados vecinos y las delegaciones para poder obtener los recursos que necesitamos para todas las cosas que nos importan. Respuesta de un minuto. Mercado libre, esa es la única manera de poder seguir adelante, simplemente no hay otra manera para poder empoderar a los residentes del oeste de Colorado, en lugar de quitarlo, en realidad no requiere eh, tener una licenciatura en económica o pensar de esa manera para poder ver la respuesta de dónde sale este dinero cuando ya estamos viendo un déficit de 900 millones en el Capitolio y cómo vamos a poder seguir pasando más y más y más y más. Y la idea de que esto no lo vamos a heredar a las personas que pagan los impuestos. Eso creo que es eh, bastante ingenuo que pensemos que esto no es algo que vamos a pasarles a ellos para poder darle la oportunidad a las personas que tienen empresas, para poder darles esta flexibilidad y que puedan tener más dinero las personas que trabajan arduamente en, el, en Colorado. Próxima pregunta. ¿Se puede poder tener el, los de para poder tener independencia por ejemplo para poder diferentes tipos de energía termal y de los diferentes tipos y a qué grado muchas gracias por esta pregunta sí yo trabajo en esta comunidad eh, ambiental en donde estamos pasando eh, regulaciones para poder incentivar energía hidráulica solar aire y de todos diferentes para poder pasar un proyecto de ley para poder ver también si es que la eh, energía nuclear pudiera ser una opción en especial que nos estamos alejando de otros tipos en donde tenemos la energía más barata en solar, pero es, es también no es en lo que más podamos depender porque cuando hay una emergencia para poder mantener las luces encendidas, así que definitivamente apoyo el poder continuar haciendo este trabajo, estas regulaciones y estas pautas para, que tenemos para energía eh, hidráulica ahora son las pautas federales que se utilizan en la nación, así que Colorado continúa a ser un líder cuando se trata de energía sostenible y cuando se trata de energía limpia y asequible para poder asegurarnos de que también estamos manteniendo la industria eh, con poder tener esta responsabilidad hacia nuestras comunidades. 90 segundos. Tiene que funcionar. Es el problema que estamos afrontando ahora. Lo que estamos viendo es que estamos viendo que estas diferentes energías renovables están teniendo que afrontar un subsidio del 30% del gobierno y esta es la única manera que en realidad pueden funcionar. El problema es que el Estado está buscando quiénes son los ganadores y perdedores. No tenemos un mercado libre y ya no, tengo, ya no tenemos la habilidad. Y sí, necesitamos unas pautas, tenemos que asegurarnos de cuidar a nuestro colorado tan bello. Y sí, esto es lo que somos como parte del gobierno, pero si nuestra intención es regular para poder forzar que esta industria ya no esté pudiendo funcionar como negocio, tenemos que pensarlo dos veces. Y esto es lo que estoy viendo de la legislación que está saliendo, porque aún quien está enforzando no saben qué es lo que van a hacer cuando se presentan ese lugar, porque están pasando tantas leyes tan rápidamente. La gente de la energía dice, ya no sabemos ni qué hacer aquí, así que tenemos que hacerlo todo. Cuando decimos tenemos que hacerlo todo, es que nos encanta nuclear, nos encanta hidráulico, nos encanta viento, todas estas cosas que son renovables, pero hay que creerlo. Crearlo de una manera que va a poder funcionar, que va a poder cumplir con el mercado, y si lo hace, entonces esto va a funcionar y vamos a ser líderes en todo el mundo. Respuesta de un minuto. Muchas gracias. Solamente este año estuve orgullosa de poder ayudar a traer un proyecto de ley para poder aumentar las cuotas eh, para transporte, porque tenemos metas agresibles cuando hablamos sobre reducciones y cuando nos asegura, aseguramos de que todas las personas de nuestra comunidad tienen acceso a agua y aire limpio. Así que es muy importante el seguir obteniendo los fondos para poder trabajar con todas estas marcas que dejan como Orson Welles para asegurarnos de que las escuelas se mantienen abiertas, que no las estamos cerrando porque tienen diferentes tuberías que no funcionan, que estamos ayudando a la tierra para poder seguir adelante y para poder continuar utilizando y poder apoyar nuestras comunidades. Así que estoy muy orgullosa de poder servir y apoyar y ayudar a nuestra energía limpia y el mapa de plan que tenemos aquí para Colorado. Gracias. Estoy escuchando un poco de plática aquí del de público, así que si por favor pueden mantener más silencio para poder permitirle este espacio a nuestros candidatos, a nuestros postulantes. El aplauso está bien, pero los comentarios tienen que mantenerse al mínimo. El candidato Waller, eh, como periodista, y les digo a, también a los otros postulantes. Eh, que cada vez hay una división política cada vez más grande en la Asamblea, cada vez con más gritos y más ira. ¿Y qué piensa, eh, disculpa, como representante de la Casa de Representantes para poder cerrar esta división política y geográficamente, asegurarnos que esta región de la parte de la montaña se pueda reconocer? Yo lancé mi campaña con la palabra todos juntos, porque era lo que yo sentía, porque sentía tanta división y tanta ira que simplemente es algo que me peca, que lo sentía en el estómago. Y esto es algo que yo he extendido como invitación uh, para mis oponentes para ir a tomar un café y no me lo han aceptado aún. Y más que nada porque yo pienso que el diálogo es el punto de partida. Porque si no, pl no podemos platicar, si no podemos tener una plática civil, ¿cómo podemos ir al Capitolio y crear política? ¿Cómo podemos ir y, ca y poder impulsar un cambio? Hace unos meses aquí en Rifle, des después de este intento de asesinato sobre el presidente, Trump y yo dije es tiempo de poder dejar la política a un lado porque odio la política en realidad es diferente es raro el poder ser una persona que está en la política y yo pienso sobre mis hijos Kaya Schiffer y todos mis hijos y pienso y pienso cómo va a ser el futuro para ellos si no sabemos eh, lo que es la división ahora. Esta polarización tiene que parar y yo voy a hacer todo lo que está de mi parte personalmente para siempre estar ahí, para escuchar y siempre estar ahí, para poder tener una conversación y poder ser parte de la historia de lo que puede ser la esperanza de nueva y esperemos que la política algún día puede ser algo que no diga, no lo veamos como algo divisivo, pero algo que une a la gente. Candidata Velasco. Muchas gracias en mis dos años. Eh, como su representante, yo tengo mucho orgullo de poder trabajar con ambas partes o con ambas eh, po partidos políticos y en diferentes áreas geográficas y para este distrito 57. Y estoy de acuerdo de que hay muchas cosas que podemos todavía trabajar y que tenemos que trabajar con todos que quieren nuestras mismas metas, pero también eh, tenemos que alzar la voz en contra del extremismo y tenemos que decirlo cuando hay alguna cosa o alguna impuesto algo en contra de migrantes de tú, en una población que son 30 latinos cuando estamos viendo el uso de palabras que es para hacer menos no nos podemos eh, Mantener en silencio, yo estoy aquí para seguir una voz fuerte para nosotros y para este distrito. Y realmente agradezco a mi oponente y su opo y su mensaje de unidad. Y tenemos que seguir adelante con esta nueva buena eh, candidata, con, con esta nueva candidacía. Así que si yo no puedo marchar en porque si yo me tengo que perder el estar participando en un evento porque estoy en Denver pasando proyectos de leyes eh, para poder mantener la resiliencia aquí en nuestras comunidades. Respuesta de un minuto. Es muy importante para mí porque si hay alguna razón que yo me estoy postulando es por esta razón. Es porque me encanta esta comunidad y me choca la división con una pasión. Y la otra noche fui a una fiesta, me invitaron, yo era el único gringo que estaba ahí y esta chica de 21 años me saca, estamos ahí bailando con su familia, nos estamos divirtiendo y fue algo muy empoderante para mí el poder estar ahí, y ser parte de esta historia para esta familia. En octubre del año pasado, el ataque que sucedió sobre Israel, yo fui el primero que fui a los comisionados del condado y les dije: ha habido un aumento de 700% en contra de nuestra comunidad judía. Podemos de de hacer una declaración para decir que ellos son bienvenidos aquí en nuestra comunidad y esto no importa quiénes son o en qué creen, tienen derechos y estos derechos iban a estar protegidos y esos derechos van a. Los vamos a proteger y yo voy a alzar mi voz para decir tú importas. Candidato Velasco, por medio de una ley que se está retando por medio de siete condados, incluyendo el condado de Garfield, del Estado de Colorado, a, a petición del gobernador está tomando varios millones de dólares para poder transferirlos al Fondo General. Usted está de acuerdo con esto sobre impuestos de iniciación, Yo creo que en Colorado tenemos que tener un presupuesto balanceado, que no hay ninguna deuda, que estamos pagando los costos de que un gobierno siga funcionando y que yo sé que nuestro JVC o nuestro comité eh, conjunto de presupuesto que trabaja con nuestro presupuesto hizo esta recomendación porque necesitábamos poder asegurarnos de que teníamos un presupuesto balanceado, pero creo que estos fondos que se va a poder utilizar para los remedios de, las, de, la, de la tierra, de proyectos de agua y para todas las cosas que nos importan, tenemos que asegurarnos de que tiene los fondos que son necesarios para poder asegurarnos de que estamos eh, brindando servicio a nuestra comunidad. Y esto fue el movimiento que se hizo en este juego de ajedrez para asegurarnos de que íbamos a tener un presupuesto balanceado. Y esto también es por todas las limitaciones que tenemos por Tabor. Así que yo estoy ansiosa de poder regresar esos fondos para poder utilizar los fondos para las cosas que nos importan. Pero yo siento que este movimiento se hizo para poder mantener un presupuesto balance que es nuestra meta número uno. Y yo estoy ansiosa de poder regresar esos fondos para poder asegurarnos de que nuestras comunidades tengan acceso a estos programas de subvenciones y de estos fondos de remedio y estos proyectos de agua que son vitales para que nosotros todos podamos tener acceso a agua limpia candidato Waller, yo no lo apoyaría. Yo siento que es importante que los fondos se mantengan locales y es importante para nosotros el poder mantener Tabor. Tabor ha salvado a Colorado y va a seguir eh, salvando a Colorado si yo soy su siguiente eh, representante y creo que lo voy a lograr. Un minuto de respuesta. Solamente quiero compartir que se hizo un sondeo recientemente que muestra que Estoy once puntos más adelante que él, así es que espero seguir y sé que voy a seguir sirviendo como su próximo representante sexual en el próximo siglo. Deata Waller, ¿usted cree que el Estado debería estar más o menos involucrado en lo que son los temas? generados localmente por ejemplo el uso de tierra de desarrollo si sí, yo soy parte del condado de Garfield en el comité de planificación y urbanización y varias veces ha habido situaciones en las que han surgido que se ha hablado esto y a ver un segundo esto es algo del estado y hay que tratar de arreglar las cosas fundamentalmente lo básico es que yo vivo acá y que si seguimos dejando lo local seguir lo local va a ser la fuerza que va a guiarnos y va a hacer que color rosado siga fuerte y no importa en qué situación estemos en el que estamos hablando si nos encargamos de los programas y las cosas que pueden hacer que los programas sean locales y si lo que podemos hacer para apoyarlo es lo que vamos a hacer definitivamente que el estado esté alejado de los temas que tienen que ver con urbanización esas cosas yo considero que cuando personalmente estamos involucrados en esto de manera personal con los con los dueños de tierras con los miembros de comunidades. Creo que se pueden tomar las mejores decisiones. Cuando a veces estamos en Denver, creo que a veces la gente no entiende por completo cuáles son las diferencias únicas: las de Aspen, Carbon Day, las de Glenwood Springs, cada municipalidad en el distrito del condado, lo que necesitamos. Es importante que, como Estado, digamos que queremos tener un impacto, empoderar a las municipales locales y a los condados para que hagan mejor su trabajo y lo hagan bien. Candidata Velasco, muchas gracias. Entonces, el año pasado. Tuvimos un paquete grande acerca de urbanización y vivienda para poder incrementar el inventario que se necesita. Este proyecto de ley no se aprobó porque teníamos muchas preocupaciones. La delegación de la parte occidental, el Western Slope, incluía al presidente, al senador Robes, a Megan Lukens, a todos los representantes de esta zona. Nosotros levantamos nuestra voz y nosotros presentamos nuestra postura y se nos incluyó más en los siguientes años. Entonces, en esta sesión se aprobó el paquete completo, pero era en pedazos distintos. Entonces, nuestra región. Donde tenemos a las comunidades rurales y de los lugares para esquiar, están exentas de muchas de estas regulaciones de, de urbanización. Y pensamos que eso se tiene que quedar local, el control local es importante, así es que las cosas que aplican en nuestra comunidad o en las comunidades locales, se tiene que hacer una evaluación de las necesidades, cuáles son las necesidades de nuestras comunidades. Y también se tiene que hacer un plan para impedir que haya un desplazamiento de los miembros de la comunidad. Seguimos viendo que se nos empuja hacia el oeste debido al problema que tenemos con la asequibilidad de vivienda. Y yo con orgullo soy una voz fuerte para la comunidad, que sigamos con el control local, pero que también nos aseguremos que el gobierno local tenga el apoyo para poder hacer el trabajo un minuto. Los derechos de propiedad privada son un derecho fundamental de nuestro país. Y si nosotros nos metemos en los derechos de la propiedad privada, nos estamos metiendo en uno de los cimientos que tenemos en la sociedad. Ya sea con el agua, en lo que sea, es importante que como gobierno 100% podamos empoderar a los residentes y decirles que nunca nos vamos a meter en su derecho a tener la libertad y el, la consecución de la felicidad. Hace dos años, lo, el tribunal, a su primera Corte de Justicia, anuló el voto 6 a 3 de Roe versus Wade para prohibir o limitar abortos. Y como legislador estatal, ¿va a votar para que se pongan límites en los abortos? incluyó el término tardío. Gracias por la pregunta. Sí, nosotros seguimos este, luchando por esto porque vemos que el, abo el aborto está en la papeleta. Nosotros ganamos y es porque las familias. Les importa tener acceso a los derechos reproductivos, a tener acceso a hacer las mejores opciones por sus familias y para ellas mismas. Me dio mucho gusto poder votar por RIA, que es el, todas las protecciones en torno a derechos reproductivos en el Estado para asegurarnos que nuestras comunidades tengan el acceso que necesitan. Y ahora la iniciativa de la papeleta, yo apoyo esta para asegurarme de que los derechos reproductivos se vean protegidos en la Constitución y esto nos va a ayudar para que nosotros podamos tener más acceso a atención médica y aborto aquí en nuestro distrito. Por ahora, como nosotros um, somos un lugar seguro para otros, es, Estados, estamos protegiendo a los proveedores, a las mujeres, a las familias. Tenemos que asegurarnos que también las comunidades rurales tengan acceso. Entonces, yo estoy esperando con ansia que una vez que se apruebe esta iniciativa en la papeleta, que se incremente el acceso aquí en las comunidades rurales, porque tenemos todas las barreras como transporte, acceso a proveedores, acceso a instalaciones. Así que es importante entonces. No voy a apoyar ningún tipo de restricción en el aborto y yo voy a seguir apoyando a nuestras familias y su derecho a que ellos tomen las decisiones que son mejor para ellos y para sus familias. Candidato Walberg. Bueno, esto este es un tema muy complejo y un tema de mucha división. Y nosotros estamos batallando o más bien luchando en contra del extremismo porque por un lado estamos empujando a que tengamos un aborto por todo el Estado, que no apoyo, pero por otro lado es una legislación que se ha aprobado al punto que a mí también me parece que es extrema, que decir que un bebé puede ser asesinado en el proceso del nacimiento suena extremo y eso es difícil. Entonces yo pienso en que, bueno, tengo cinco hijas y pienso en cómo navegar su oh, edad adulta y yo espero que si en algún momento como padre se me pone en esta postura de navegar esta situación en donde si mis hijas se tienen que enfrentar a tomar una decisión muy difícil que yo las voy a amar de manera incondicional y siempre las voy a amar de manera incondicional, las apoyado, apoyaré, las voy a empoderar para que ellas tomen la decisión que ellas necesitan tomar y esa es la postura que voy a tomar. Yo hoy creo que debido a la falta de capacidad de tener esta conversación completa en torno al tema de los derechos de las mujeres, creo que no hemos realmente aterrizado en algo positivo, en lugares positivos, porque ha sido tan divisivo y yo quiero escuchar y voy a decir esto, que nunca me voy a poner yo en una postura para yo tomar una decisión por alguien más. Yo considero que existe libertad en este país y también considero que podemos empoderar y no restringir un minuto de respuesta. Gracias. Y quiero compartir que estos puntos de conversación de aborto después de nacimiento no son reales, que nadie, nadie en nuestro país en ningún lado está o matar a bebés es algo permitido. Entonces, esta ha sido una mentira que ha sido fabricada por los extremistas por los de la parte opuesta, la oposición, así que espero seguir apoyando el acceso a derechos reproductivos, no nada más el aborto, sino también IVF y también todas las demás cosas que vienen con nuestra salud. Entonces tenemos que seguir apoyando estos temas de aborto, de fertilización in vitro, los temas de la vivienda, para que podamos atraer y retener talento aquí en nuestro distrito y que apoyemos a las familias trabajadoras. Y esto lo he hecho en la legislatura y voy a seguir haciéndolo, a seguir haciendo ese trabajo en el siguiente ciclo. Muy bien, y por el tiempo que nos queda vamos a hacer ahora las declaraciones de cierre y hay muchos temas que podríamos abordar. Pero, pues bueno, asumo que la gente ya tiene sus sitios de internet en donde pueden saber más de ustedes y en donde eh, su postura sobre los diferentes temas. Así es que, candidato Waller, tiene dos minutos. Ha sido un placer tener esta conversación con todos ustedes y me encanta esta comunidad. Amo esta comunidad. Estar aquí y mi corazón late con anticipación de cómo va a verse esto de cómo voy a tomar todas las historias de ustedes y llevarlas al Capitolio en Denver me llamó una mamá de una niña eh, de una señora de 90 años en Basalt el otro día me dijo me puede ayudar estoy perdiendo mi casa porque no puedo pagar los impuestos y lo único que me ha dicho la representante actual es que pues no hay mucho que podamos hacer por usted. Lo siento, para mí como legislador, yo pienso ir al Capitolio para poder luchar por los derechos de todos, desde los nuevos inmigrantes a esta abuela de 90 años que ha vivido toda su vida acá. Ese es mi sueño. Esta semana pasada, el día después del debate, el domingo en la mañana, mi teléfono explotó con notificaciones y vi una que decía... Su negocio Google ahora ha sido removido. Y bueno, esto me causó sorpresa y dije, ¿por qué? Y me di cuenta que individuos de mi comunidad pusieron que mi negocio estaba dando mala información así es que ni siquiera se puede encontrar mi compañía como si estuvieran tratando de entrar a google y quedarse en mi resort y yo como pues realmente esto es solamente político he estado tratando de luchar para que estemos todos juntos de luchar por unidad pero cuando esto me llega a me perjudica a mi familia a mis hijos mi negocio es el día en el que tengo que decir bueno tengo que ahora manejar e ir hasta allá para que se pueda ayudar con esto las políticas Sucias no tienen lugar acá y yo pienso luchar, unificar esta comunidad, hacer lo que pueda. Quiero luchar por la vivienda, energía, educación y asegurarme de que nosotros pongamos a la gente de la parte del oeste de Colorado en la primera fila del Capitolio y luchemos porque estemos juntos, que es un mensaje de unidad y que dejemos de segregar y dividir a nuestra comunidad. Y soy Caleb Waller y espero su voto. Sí, ahora representante Velasco, dos minutos. Muchas gracias. Sí, nosotros hicimos historia cuando me eligieron. Fui la primera mexicana nacida. Ahí, primera legisladora en el estado de Colorado, la primera latina, la primera persona queer, la primera persona seleccionada para representar la parte occidental de nosotros. Quiero pedirle su apoyo, su voto, su tesoro, su tiempo. Yo he sido, mm, he estado muy orgullosa de tener el respaldo de ustedes, de muchas organizaciones, de las familias trabajadoras de Colorado, Voces Unidas, los nuevos líderes de, est de Estados Unidos, justicia reproductiva, como Planned Parenthood de color, violencia en contra de las armas, pre de prevención en contra de la violencia por armas, organizaciones para parar también estos Colorado CIS Fireman, organizaciones de clima, de medio ambiente, como Conservation Colorado, del Sierra Club, las organizaciones de sindicatos de trabajo, son trabajadores, trabajadores de nuestras comunidades, trabajadores estatales. Todas las comunidades, como por ejemplo las organizaciones como la CFL, los tra trabajadores de ferrocarriles, también las organizaciones de educaciones, la Federación Americana de Maestros, la Asociación de Educación de Colorado, bomberos, profesionales de Colorado, Care for Colorado, por todos los votos que he tomado para apoyar el acceso a la atención médica aquí en las comunidades. Así es que yo espero seguir trabajando para seguir haciendo el trabajo de representar a nuestra comunidad de manera orgullosa, de ser una fuerte voz para nosotros y de manejar de un lado al otro en que vaya por la I-70 para poder representar a las comunidades. Y siempre es una aventura si hay construcciones, si hay incendios y todas las cosas que nosotros vemos. Pero sí, yo espero poder abordar todos estos temas con ustedes para que podamos presentar nuestras voces, colaborar, abogar a nivel federal, local, para que tengamos los recursos y los fondos que necesitamos para poder abordar los temas que tenemos ante nosotros. Gracias, muchas gracias. Candidato Abrausa. muchas gracias a todos por estar aquí conmigo, con nosotros. Esta noche estoy Steven Abrauzo y yo estoy postulándome para ser su próxima comisionada del condado de Garfield para el distrito 3. Soy un padre trabajador, soy científico y soy servidor de la, de la carrera pública con más de una década de experiencia en reglamentos para el petróleo y la industria del gas. Me estoy postulando para proporcionar una experiencia vivida y perspectiva de nuestra fuerza laboral y nuestras familias trabajadoras en esta junta de los comisionados del condado, porque creo que el condado de Garfield va a tener mejores servicios cuando nuestra representación refleja toda nuestra comunidad, la comunidad trabajadora aquí en el condado de Garfield que ha estado se ha visto en situaciones difíciles por los cuatro términos de liderazgo de mi oponente los trabajadores se han visto empujados al representante como se mencionó anteriormente hacia el oeste que ya lo mencionó ella y finalmente fuera de la comunidad en búsqueda de una vivienda asequible y de servicios accesibles. Bajo el comisionador Samson del condado Garfield ha recibido la distinción de ser el peor de los condados en el país de comprar una casa en BC de, de comprar esta cosas es del índice que están los trabajadores están lidiando con acceso limitado atención médica y guardería que no está disponible el transporte público virtualmente es inexistente en nuestro distrito. Los trabajadores en el condado de Garfield se merecen tener representación, que entiendan su experiencia de vida, que respeten los retos a los que nos enfrentamos y valoren las decisiones de políticas que mejoren la calidad de vida de nuestra fuerza laboral. Porque nuestros trabajadores son los que están sirviendo, son el motor de la economía aquí en el condado y sirven las economías y comunidades a lo largo de la región. Y como su comisionado, voy a trabajar en el gobierno para expandir acceso a atención médica, guardería, vivienda asequible, transporte público, porque estos son los pilares que nos van a permitir crear una comunidad de trabajo próspera y sostenible. Mi visión para el condado de Garfield es un lugar donde los trabajadores pueden vivir en los lugares donde se espera que trabajen y que tengan tiempo para poder prosperar en su comunidad como el resto de los demás. Gracias. Comisionado Samson, dos minutos. Bueno, pues yo creo que salieron, se quitó los guantes desde, desde un principio, pues estoy en desacuerdo con casi todo lo que dijo mi oponente, pero sí quiero decir una cosa sobre mi oponente. Le tengo gran respeto de, en el hecho de que muchas personas, en mi opinión, que se postulan de su partido, quieren pintarse como que son un, eh, algo moderado, pero él no se eh, presenta de esa manera. Él lo dice tal como lo ve y él es muy directo con la verdad. Y una cosa que yo quisiera decir para esta elección es que la mayoría de ustedes, si es que no todos, ustedes ya saben quién es Mike Sans. Yo he estado en este puesto por más de 16 años. Ustedes ya saben cuáles son mis valores, ya saben cuáles son mis morales, ya saben de qué me trato. Yo no tengo que estar aquí decírselo, al menos que acaban de llegar y son nuevecitos o han vivido bajo una piedra los últimos 16 años. Pero, habiendo dicho eso, déjeme decirles un par de cosas sobre Mike Sampson. Yo nací a dos cuadras de aquí en el hospital Dr. Potters. Yo he vivido en el condado de Garfield toda mi vida. Yo amo Gar el condado de Garfield, es mi hogar, es en donde yo crié mi familia, tengo siete hijos. Janet y yo tenemos 21 nietos y somos muy orgullosos de poder ser parte de este oeste de Colorado. Y ahora, por un segundo, quiero hablar sobre la economía y lo importante que esto es porque necesitamos buenos trabajos que paguen bien. ¿Cuál es la cosa más importante que yo pienso de que se va a tratar esta elección? Es la salud, seguridad y el bienestar de los residentes del condado de Garfield. El condado de Garfield es un excelente lugar para vivir, en realidad que lo es, y yo quiero que esto perdure. Muchas gracias. Muy bien, primera, pre, primera pregunta para el candidato Sampson basado en la cantidad de preguntas que recibimos sobre este tema es importante el poder platicar sobre las bibliotecas. Una controversia para empezar cuando se rechazó eh, la asignatura de un miembro que empezó entonces el tema controvertido sobre libros para niños y podemos decir cuál es el rol legal que tiene que ser del condado sobre este tema. Muchas gracias. Esto surgió, hubo un grupo que vino ante nosotros con una petición que decía las hay ciertas cosas que están pasando en nuestra biblioteca que no nos gusta. Yo estuve de acuerdo con ellos y una de las críticas es que no leyeron esos libros, pues yo le reto a cualquiera de ustedes que vean cualquiera de esos libros, simplemente los dibujos, porque yo no creo que sea solamente pornografía, que es basura, pero hay dos cosas que, se, que se, son malentendidos que mi oposición siempre dice que son muy falsos. Primero que nada, estas personas nunca pidieron ningún tipo de poder prohibir ninguno de estos libros, y lo que ellos están pidiendo, oh, perdón, por favor estos libros estos libros se iban a quitar para que no tuvieran acceso los chicos pequeños para mí esto es algo razonable que pedir bibliotecas por favor háganlo punto próxima cosa y la siguiente cosa es que dijeron nosotros como comisionados nos habíamos apoderado de el poder de estos miembros de la junta. Nosotros, los tres comisionados, desde que yo he sido comisionado por 16 años, somos los que asignamos a la junta directiva de la biblioteca y vamos a continuar haciéndolo. Esa es nuestra decisión. Muy bien, gracias. Muy bien, de nuevo tengo que pedir que por favor haya decoro, que se mantenga. Mientras que ellos están hablando, mientras los candidatos estén hablando, por favor denles el tiempo y el respeto que se merecen. Y las personas que están escuchando y que están conectados, por favor, ningún comentario, ningún aplauso mientras que ellos estén hablando. Por favor, hay que mantener eso limitado. Eh, candidato Arauza. Sí, muchas gracias por mencionar esto como primer pregunta para en esta lista de preguntas de esta noche, porque este asunto y estas acciones por mi oponente y por medio de el, este grupo de comisionados actuales ha sido algo de mucha división en nuestra comunidad y nosotros nos parecía que era algo blanco y negro, eh, que en donde eh, la biblioteca fue muy claro en venir a la comunidad para poder explicar exactamente por qué esto había sido un asunto de primera primer enmienda, por cómo es que se mantiene un registro de los libros y por qué ahorita no son accesibles, no están accesibles para la gente, y ellos fueron muy directos eh, con la comunidad sobre el rol que ellos cumplen como miembros de la junta directiva eh, para la biblioteca, al igual que como el personal en sí. Pero en mi opinión, este es un buen ejemplo con este asunto: el peligro y la subste cómo es susceptible eh, para la comunidad. Algo que se toma como decisión basado en política. Y la razón de esto es que estos incentivos a veces se llaman como una prohibición o una censura de estos libros porque es un esfuerzo nacional de organizaciones como Mons for Liberty que organizan a las personas para causar estos problemas y frecuentemente para pedir que estos libros y hay personas. Que los han dejado en lugares que están accesibles y esto claro que le molesta a nuestra junta de la biblioteca. Así que creo que tenemos que estar a favor de los empleados y que sus lugares de trabajo tienen que estar seguros eh, para poder apoyar a las personas que pues, están haciendo su trabajo de mantener nuestra biblioteca eh, con una colección de libros. Así que últimamente creo que esta es una oportunidad de poder permanecer en apoyo de los empleados de. Servicio público eh, y no al, al favor de las personas que los está retando en su lugar de trabajo, causando división en nuestras instituciones públicas sobre los tipos de personas que son representadas en nuestros libros. Respuesta de un minuto. De nuevo. Regresamos a los dos puntos que acabo de hacer, que es la verdad. Yo nunca pedí que se censurara ni que se prohibiera ningún libro. Se pidieron que se quitaran para que no pudieran tener acceso a ellos los niños pequeños fácilmente. Voy a dejar a los hombres fuera de esto y simplemente voy a hablar sobre mujeres por un segundo. ¿Qué madre o qué abuela quiere que su niño o su nieto eh, esté susceptible a algo así? Esto no está correcto. Somos América y cuando nosotros hablamos sobre la primera enmienda, pero a veces las personas le cambian y tuercen y yo fui maestro de clases de gobierno por 30, 35 años y 25 años en una prepa, 10 años en CMC y yo sé mucho sobre la primera enmienda y yo sé que la gente puede tomar cosas así y cambiarlas. ¿Usted piensa que por un segundo que los padres fundadores cuando crearon la constitución dirían, sí, queremos que estos libros estén al frente cuando los niños vengan para que ellos lo puedan ver? No, no quisieran. Próxima pregunta. Empezando con el candidato Tarauza, el condado de Garfield ha tomado pasos para poder colaborar con eh, Habitat for Humanity para poder crear una fuerza de viviendas accesible. ¿Qué más se pudiera hacer? Muchas gracias por esta pregunta y estoy de acuerdo de que el condado de Garfield ha participado al punto de poder asegurar diferentes unidades para eh, los desarrollos de Habitat for Humanity, al igual de que tomar parte del desarrollo de los PD Commons y esto. Eh, me doy cuenta y estoy agradecido, pero también te hemos usado nuestra voz en contra de estos subsidios a favor de lo que decía el candidato Waller como ser el Mercado Libre, pero como dije esto nos quedó nos dejó a este condado en una posición en donde nos han declarado ser el peor condado para la gente que está tratando de comprar un hogar en todo el país y más de lo que podemos hacer es aceptar la, eh, la proposición propuesta uno dos tres money propuesta uno money y esto ayuda en este corredor de i 70 como no se hizo el año pasado para poder proveer dinero a las personas que están desarrollando Viviendas asequibles y también nos tenemos que unir a nuestros vecinos eh, en la coalición regional del oeste de la montaña porque se reconoce la importancia de los trabajadores del condado de Garfield y su economía y nosotros como entidad siempre está ausente de esta coalición así que tenemos que reconocer la importancia de poder tener de esa desarrollos de viviendas asequibles y hemos llegado a un punto de crisis en donde ya se nos ha declarado ser el peor condado en el país para tratar de comprar un hogar. Señor Sampson, muchas gracias. Yo sospecho que iba a haber una pregunta de lo que creemos que del condado de, eh, del condado de Garfield hemos contribuido y reconocemos que esto es un problema y hemos otorgado fondos y hemos creado AITUS hasta eh, 2.200 pies cuadrados y hemos permitido cuatro para que se pueda utilizar por derecho si está asociado a un negocio y hemos reducido el lote pequeño para poder crear unidades de trabajo y hemos repelado las restricciones permitiendo casas pequeñas y los impactos de las cuotas de tráfico que impactan a nuestras unidades y también hemos apoyado eh, Habitat for Humanity, eh, como dicen los proyectos para poder contribuir 200 mil dólares a eso. Y hemos expandado los criterios o requisitos para los programas de hogares asequibles para al bajar el requisito del mínimo de ingresos familiares y hemos aumentado la alocación de 2023 de 2.7 y 2.9 millones para familias por medio de los de Chafa en donde ahí hay diez de ellos. Ya se terminó mi tiempo. Así que por favor no escuchen a la idea de que no estamos haciendo nada. Hogares es importante, viviendas es importante y estamos tratando de hacer algo y hemos estado haciendo algo para poder ayudar. Y la fuente de esto, de que él dice que es el peor lugar, yo estaría considerando la fuente de donde se obtuvo esto porque yo no lo creo. Un minuto para responder. Sí, y agradezco eh, todas las cosas que él ha enumerado de las cosas que se han hecho sobre los, últimos, sobre los últimos 16 años. Pero si uno habla con la gente trabajadora del condado de Garfield, simplemente es, están, se les está empujando a salir de nuestra comunidad por falta de viviendas asequibles. Y esto es una ideología eh, de mi oponente y otras personas que se oponen a subsidios. Dos de los puntos que ha dicho mi oponente en cuanto a reducir el tamaño mínimo de las casas para familias de trabajadoras y de tiny homes, yo diría que esto no es lo que necesita una familia, es reducir el tamaño. Yo creo que la gente se merece el poder tener acceso a algo digno y que se puedan tener la estabilidad para mantenerse en nuestras comunidades y para poder seguir contribuyendo a nuestras comunidades y nuestra economía y seguir adelante económica. Así que de aquí en adelante esa no es la respuesta. Próxima pregunta. Eh, señor Sampson, a eh, la vez que los recursos del condado reducen, pero los gastos más altos que se puede hacer para los fondos más eh, que se están reduciendo por medio de petróleo, ¿qué se puede hacer? Eh, bueno, todo el mundo sabe que yo estoy a favor de eh, petróleo y gas, pero él es ambientalista para el ISMC. Y esto dice mucho ya en sí. Yo soy a favor de petróleo y gas. Y si uno recuerda, cuando yo primero me convertí comisionado, que teníamos mucho dinero, teníamos 135 millones en reserva. No al principio, pero lo creamos a ese punto de 135 millones de dólares en reservas. Esto es a raíz de fondos e ingresos que recibimos y a mí me encantaría poder llegar a ese punto en este condado porque esto era lo que pagaba los gastos y podemos ver en el condado de Rifle las carreteras que tenemos, las escuelas que tenemos que son bellísimas. Podemos ver todas las cosas, las diez eh, cosas más altas de los propietarios eh, y que pagan impuestos eran quién? Petróleo y gas, pero ya no están aquí. Así que esos fondos han bajado y creo que tenemos que fomentar otras ideas. Diversidad es excelente. Y yo lo he pedido desde el primer día como, como misionado: el poder tener más expansión del condado Rifle y Garfield en su aeropuerto. Y está funcionando porque antes soñábamos por 10 y millones de dólares que pudieran entrar como inversión. Y ahora son cientos de millones de dólares que están entrando y vamos a poder ver muchas cosas muy bonitas, muy padres y hay muchas otras cosas que están también por venir. Sí, muchas gracias por esta pregunta. Eh, una eh, nota de mi empleo por los más de 10 años es trabajando en área de petróleo. Eh, con todo mi equipo yo sé lo que es el trabajar en esa área y yo conozco a la gente con quien he estado trabajando en esos 10 años y él dice que yo soy la ambientalista ese no es un puesto yo soy un especialista en tema ambiental y esto quiere decir que mi trabajo es el poder presentar y proteger nuestros recursos y asegurarse de que esto se limpie de una manera apropiada yo soy los ojos y los oídos para el estado y ahora estos estos fondos se dictan por medio de la dirección en que vaya el mercado, esto es lo que determine cómo va el mercado. esto es lo que tiene que ver cómo crece y se disminuyen esos ingresos y esto es algo que hemos estado viendo durante toda mi vida. Esto es algo que nuestros liderazgos tiene que poder anticipar y darle prioridad la diversificación de nuestra economía para poder proteger a todas las personas que están perdiendo su trabajo cada ocho o diez años en el área de petróleo y todos los impactos que tiene a sus vidas con lo que pasa con estas eh, nuevas reglas. Y una de las maneras que podemos asegurar de que la gente siga trabajando es poder trabajar con estas industrias para poder expandir en nuevos proyectos renovables que puedan seguir trabajando con nuestra fuerza de trabajo y poder expandir a fábricas y poder manejar el impacto que han sufrido las comunidades que están viviendo cerca de estas producciones de petróleo y que también están cerca del aeropuerto. Estoy en desacuerdo con mucho de lo que él está diciendo sobre los lo que causa el costo alto. Una de las cosas, eh, razones más grandes que la gasolina o el costo de gasolina sigue subiendo es por... Eh, regulaciones del gobierno opresivo y excesivo ahora por favor bueno es que él está a favor de eh, tierra sucia y aire sucia no claro que nadie quiere esto nadie en esta zona de este oeste, oeste de, de colorado quiere eso pero uno quiere eh, a, animar y fomentar la industria en lugar de quitarlo o por medio de opresión y sobre regulación nosotros antes teníamos tantas compañías aquí eh, que, y muy, todo estaba yendo tan bien y sí tenemos que tener regulación porque no les dejamos hacer lo que ellos quieran. Pero cuando es opresivo y todos están saliendo de Colorado, hay que pensarlo. 181, que se pasó por ustedes, la, la, el pueblo y que hizo el Estado, lo que nos daño con ello. Siguiente pregunta que tiene que ver con el cuidado de niños y claro, esto nos permite tener guarderías con licencia, confiables, accesibles, asequibles. Parece que es un tema importante para los ciudadanos, según mucho uh, comentarios que hemos recibido. ¿Qué rol tendría que tener el condado para abordar este tema? Gracias. Sí, hemos, uh, bueno, ya sabemos muy bien para ahora y de seguro lo hemos aprendido en respuesta a la pandemia, es que es asequible, seguro y confiable el tener cuidado de niños. Es una infraestructura humana esencial para poder apoyar a nuestra fuerza laboral. A la gente que guía nuestras comunidades, que enseña en nuestras escuelas, trabaja en los hospitales, que dependen muchas veces en poder pagar atención de sus hijos. Y la gente que proporciona ese cuidado a los niños también dependen de poder ganarse un salario digno y su forma de vida de esa forma. Desafortunadamente las presiones son tantas que no es el caso con mucha frecuencia, en particular cuando lidiamos con la crisis de la vivienda con la que tenemos que lidiar actualmente. Así que una de las formas de las que estamos seguros de que vamos a expandir esto, de tener guarderías asequibles y con licencia en el condado, es asegurarnos de que tenemos más bien todo el personal con el que se necesita que podamos retener a los empleados públicos, que valoremos el trabajo que hacen y asegurarnos que las personas cuenten con el personal adecuado. Y esto representa un reto para el presupuesto, pero esto es algo que tiene que ser una prioridad porque es la vida de la fuerza laboral quienes son los que guían nuestra economía y asegurarnos de que podamos tener gente con licencias y en los idiomas que se hablan en la comunidad. Estoy de acuerdo con él casi en todo, todo lo que dijo y estamos luchando por hacer estas cosas. Esto es algo difícil, es personal. Mi hija y su hijo, mi nietecito pelirrojo de cinco años, viven con nosotros, con mi esposa y conmigo. Y mi esposa cuida a Peter cuando no va a la escuela. ¿Sabías que Peter está en la misma clase que Felix? <laughs> mi nieto y su hijo van en la misma clase en Gran Mesa Elementary. Bueno, vamos a hacer algunas cosas más tarde para que podamos cuidar de Peter algunas veces. Y mi hija, por el último mes, ha tenido muy poco éxito en tratar de encontrar quién cuide de su hijo. De verdad, esto es algo personal. Yo sé en dónde estamos. Yo veo, lo veo en mi vida. En mi nieto y la vida de mi hija, pero estamos tratando, o sea, esto es algo muy grande, lo es. Y yo he trabajado con gente y ya aún sigo trabajando con gente porque es de vital importancia. Estamos hablando acerca de la salud, seguridad y bienestar de nuestros niños, nuestros niños. Y esto es algo que me llega al corazón, que lo era como padre y ya ahora, ¿qué usas más? ahora que soy abuelo con la experiencia de ser padre y abuelo. Y yo me comprometo con ustedes que voy a intentar lo mejor que pueda, lo más que pueda a nivel del condado para poder ayudar a arreglar esto. Un minuto de la respuesta. Sí. Sí, no vamos a ver aquí un desacuerdo hoy en esto y parte tiene que ver porque pues eh, fue el día de las manzanas en el kinder y estoy seguro que a nuestros niños se la pasaron muy bien. Pero bueno, esto del cuidado de los niños también, esto es de naturaleza de intersecciones, de las presiones que tenemos, a lo que nos enfrentamos todos los días, la fuerza laboral, todos los aspectos de la vida que afectan porque los trabajadores proporcionan servicios. Todos los pasos de su vida, lo que hacen todo el día, piensen en la cantidad de gente con las que tienen interacción. Cuando van al supermercado, o todas estas personas que dependen de tener una infraestructura esencial de guardería y es el trabajo que necesita tener trabajado dignificado que le paga a la gente por la calidad del servicio que están proporcionando. Es eh, más bien esto es algo que... Se ve como un apoyo más bien invisible, que todo el mundo tiene que ayudar. Así que me da gusto que estemos de acuerdo en este tema. Ahora, eh, señor Samson, el condado ha estado metido en unos temas legales y ciertas luchas legales con los gobiernos estatales y federales. Muchos temas, como por ejemplo los hábitats y múltiples usos de las tierras públicas. ¿Ha valido la pena? Sí, por supuesto. El condado de Garfield se conoce como un líder. Voy a Washington por lo menos una vez al año para visitar directamente con muchas personas y agen agencias y más, pero en particular senadores y representantes. Y ya he ido a testificar en los comités estatales, en las audiencias y en el Capitolio Estatal. Es importante que se escuchen sus voces, pero si sí les digo, verifíquenlo. Si no me creen, la gente siempre lo toma el condado de Garfield como un ejemplo. Y hay un par de razones con honestidad, hemos tenido bendición financiera, estamos mucho mejor que casi cualquier otro condado, probablemente con la excepción del condado de Weld, que tiene petróleo y gas y tienen mucho. Así que nosotros tenemos los medios por los cuales podemos hacer cosas y ser líderes y una de las cosas más importantes que hacemos, yo creo, es el uso de la tierra, pero también la protección de las tierras públicas. Dos terceras partes, dos terceras partes del condado de Garfield son terrenos, propiedad del gobierno federal o del gobierno estatal son tierras del gobierno pueden controlar cosas como por ejemplo crear o incorporar este pago de tax de impuestos de manera violenta y lo luchamos para que siga así de esta forma y nosotros estamos tratando que se haga el reembolso de estos fondos y más cosas pero el acceso público a las tierras públicas es algo que están tratando de quitarnos estas demandas en contra son de vital importancia para nuestro condado Sí, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, el condado ha estado metido en varios temas legales y batallas con los gobiernos estatales, federales, como muchos temas, como por ejemplo los hábitats de, del pasto autóctono y el uso múltiple de las tierras públicas. ¿Ha valido la pena? Gracias por la pregunta y por repetirla. Hay varias formas en que los comisionados del condado y el aparato del condado tienen la tarea de representar a la comunidad. Y creo que ha habido casos en donde ha habido participación auténtica de la voz de la comunidad, que es lo que está guiando las acciones. Y esta es una acción necesaria del condado. No estoy de acuerdo en que el comprometer dos millones de dólares de fondos del condado en hacer lobbying en respuesta al proyecto de ley del senado 181 haya sido un uso inteligente de los fondos que los que estuvieron en el proceso de hacer esta legislación. yo puedo decir que la industria, pues está muy bien en esos espacios y me hubiera gustado ver más participación de la comunidad en esto como en la tierra de pública de usos múltiples. Pero esta es la decisión y por estar con el condado de Douglas, esa demanda que trajo el, a inmigración y aduana en una falta de uso de la tierra en la parte remota, o más bien, más bien, la falta del de mal uso de los fondos públicos, que es algo que ha impactado a la comunidad latina y que ha marginalizado al condado en Garfield. Así es que creo que las acciones que tomamos mandan un mensaje, el ejercer precaución en seguir este tipo de acciones y necesitamos tener mm, opinión de la comunidad, como con lo de la biblioteca, tendríamos que haber tenido también opinión por parte de la comunidad latina. Tenemos que tener mucho cuidado acá porque creo que mi oponente está pintando a todos los latinos e hispanos con una sola ideología y eso no es correcto. Yo he hablado con muchos de mis amigos con los que he crecido y con los que he vivido y son latinos, son hispanos y no comparten esto, no comparten esta ideología y les gusta tener una familia más conservadora con sus valores. Ese tipo de ideología que trasciende a todo. Y con esto, muchos de ustedes son un poco más jóvenes, pero si más o menos tienen mi edad, recuerdan el que iban al servicio forestal y veían dos carteles, tierra de múltiple uso o tierra de muchos usos o de múltiples usos. Ya no vemos esos carteles. ¿Saben por qué? porque quieren quitarnos eso, no quieren que ustedes tengan acceso público a las tierras públicas, no quieren que tengan ningún tipo de extracción, ningún tipo de actividad, y eso no es correcto. Así es que yo voy a lucharle al gobierno de esto, para que esto no pase. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Una pregunta más. Esta pregunta surgió mucho. Señora Arauza. ¿Debería ser más el condado para abordar la crisis del asador mental en el valle? Entonces, ¿qué se puede hacer? Excelente pregunta. Gracias por hacerla. Estamos experimentando una crisis de salud mental en el valle, y creo que mucho de esto tiene que ver con la cantidad del estrés económico que se ha sentido por parte de las familias trabajadoras, los jubilados, las comunidades de jóvenes que están tratando de empezar en la comunidad. Yo no creo personalmente que el promover la división política ayude con esto. Yo creo que el condado debería, y lo hacen, trabajar con las ONGs hasta cierto grado en este proceso de subvenciones para apoyar el trabajo que han hecho y lo aprecio. El condado de Garfield es rico en la gente que está haciendo el trabajo, tenemos suerte de tenerlos, pero yo creo que lo que tenemos que hacer como condado es apoyar ese trabajo en particular y como representantes del distrito 3, hacer todo lo que podamos para poder traer estos recursos a Valle Abajo en donde la gente está experimentando una mayor cantidad de población y creo que está pasando por estas penurias económicas que lleva problemas de salud mental y que tienen acceso limitado. El condado debería trabajar con las ONGs que están trabajando en esto para que traigan estos recursos a Valle Abajo y ya expandir el acceso a las opciones de transporte para poder traer a la gente del distrito 3. Para que reciban estos recursos, pero creo que el problema es identificar el problema y colaborar con nuestras municipalidades para poder expandir el acceso. Excelente pregunta, excelente. Y una historia breve: cuando empecé a ser comisionado, me dijo la gente: Tenemos que hacer algo, necesitamos ayuda, respuesta por parte de las agencias del orden público y los hospitales, porque los hospitales realmente estaban atorados con este problema. Nosotros trabajamos. Trabajamos todos. Yo reuní a todas las municipalidades y les dije que trabajáramos, pero no nos funcionó. Pero aquí en los últimos dos años lo volvimos a hacer. Y este es un buen ejemplo, maravilloso ejemplo de trabajar juntos en colaboración. Rifle y Glenwood con los hospitales esas comunidades se reunieron y nosotros creamos esa instalación de salud mental que está ahí y es maravillosa si no han estado ahí vayan, vayan a verla es increíble y este es un perfecto ejemplo de cuando la gente trabaja en conjunto y ya hay que ser persistentes y ya hay que dar y recibir, hay que trabajar y aprender a trabajar con la gente si entramos a un puesto de oficial electo y uno piensa Voy a hacer las cosas siempre como yo quiera. La verdad, tristemente, es un error. Hay que aprender a trabajar con la gente y hacer todas estas cosas. Esta instalación de salud mental que tenemos ahí trabajando con Mind Springs y con nosotros es un ejemplo perfecto y es una bendición para todos los que están en nuestro valle. Muy buen trabajo. ¿Y la respuesta? Sí, me gustaría agregar que hay. Muchos problemas eh, que son continuos en nuestra comunidad eh, de migrantes, en la comunidad LGBTQ, en nuestra comunidad de, de migrantes que han estado aquí por mucho tiempo, y ellos eh, tienen este re eh, argumentos retóricos que los ven como que son el centro de estas. Esfuerzos de prohibir y censurar por medio de los comisionados y no deberíamos de hacer las cosas más difíciles para nuestras comunidades subrepresentadas y el estar marcando estos esfuerzos de aduanas e inmigración cuando no está ayudando a esta crisis, pero al contrario está contribuyendo al problema en el condado de Garfield. Seguimos ahora entonces con nuestros comentarios de clausura, dos minutos. De nuevo, nunca se pidieron la censura o la prohibición de libros. Por favor, no crean eso. Al yo ver aquí a mi uh, oponente, eh, hay muchas cosas que son como día y noche. Él es muy diferente que yo eh, y ustedes saben. De cuál es mi propósito, y los invito, llámenme, hagan lo que quieran, y yo les voy a poder explicar si es que es necesario que yo dé más explicación de por qué yo hago lo que hago y cómo lo hago. No sabemos mucho sobre él, él nunca ha estado en un puesto eh, eh, como funcionario antes, y por favor les aconsejo, vean cómo es que él piensa sobre los temas a comparación de cómo yo pienso sobre temas. Y les invito. Y les aliento que lo hagan, porque creo que se van a dar cuenta que hay una gran división ahí, creo que hay una gran brecha y yo eh, creo que van a poder ver que en mi corazón lo que yo tengo es que la mayoría de las personas en el condado de Garfield están de acuerdo con mi ideología. A mí no me han reelegido cuatro veces por no ser una persona que esté al tanto de lo que quiere y necesita la gente, porque yo he vivido aquí toda mi vida, yo soy una persona trabajadora trabajé 25 años para el distrito de escolar de Garfield y después como administrador, los últimos 20 años de eso trabajé como profesor adjunto para el Colorado Mountain College y los últimos 16 años he sido comisionado y me encantaría poder seguir siéndolo porque me encanta ser comisionado. Sí hay días muy difíciles y hay muchos días que sí son muy difíciles, pero por favor mantengan esto presente y si es que algo van a recordar de esta noche y sobre nuestra plática. Hay una cosa que es, va sobre todo que yo siempre utilizo cuando tengo que tomar una decisión. Y esto es ¿qué es lo mejor para el condado de Garfield? Gracias. Señora, Raunza, dos minutos. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a los voluntarios y a los organizadores por crear este evento y muchas gracias a nuestro moderador por mantenernos todos al punto y muchas gracias. Yo quisiera compartir unas palabras que me inspiran sobre el futuro de nuestra comunidad y simplemente que es el momento para nosotros poder dejar a un lado los estereotipos políticos. La decisión que enfrentamos en noviembre no tiene que ser tiene, no tiene que mantener tono por medio de la retórica nacional. Y la decisión que tenemos es la opción de poder retener una persona que ha estado en política por muchos años, que ha mantenido la división y que utiliza esta retórica para mantener división y no solamente así, pero también en una capacidad eh, profesional, pero también el poder a cambio poder votar por una persona que ha trabajado diferentes niveles del gobierno para poder ayudar a las personas trabajadoras de este estado. La opción es entre retener a un político que ha expresado que él quiere un condado que se mantenga como se si existía hasta 50 años o mantener a un o invitar a un político que está al tanto de la, los retos actuales del condado y que está pensando hacia futuro utilizando Hechos. La decisión es si apoyar o no lo que siempre se ha mantenido, el status quo, o el seguir adelante ayudando a nuestra fuerza laboral o, y votar por alguien que está comprometido a la colaboración regional para poder afrontar las necesidades de nuestros trabajos, para poder afrontar la crisis de trabajo, para que el condado de Carfield pueda tener un futuro estable. Usted, van a recibir sus papeletas en, alrededor del 14 de octubre por correo postal, así que les pido que puedan votar por Steven Aurausa para este puesto con el comisionado. Señores, muchas gracias. Ahora vamos a tener el candidato Caitlin Carey. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por organizar esto. Esto es muy importante. Esta es la democracia en acción. Mi parte eh, favorita de estudiar leyes es gobernancia, y aquí estamos hablando sobre gobernancia. Un poco de información sobre mí, si no lo saben, yo nací en Alabama. Y cuando uno nace en Alabama, Alabama le dan dos cosas. Le dan una tarjeta de Auburn o Alabama. Yo recibí una de Auburn. Es un camino muy largo y muy difícil. Y una tarjeta republicana. Yo encontré mi hogar en el condado de Garfield en el 2002. Yo estoy aquí criando a mi hijo en Newcastle. Y un poco más de información es que me gradué de la Universidad de Auburn y después estudié leyes en la escuela de Birmingham de leyes en donde ayudé ahí en la división de Medicare y después también fui a la escuela de ministro después de eso yo siempre estoy corriendo así que si me ven y van a tocar el claxon por favor sean amables esto es algo que yo quiero hablar sobre nuestra comunidad una de las cosas que a mí me reforzaron en escuela de leyes es que eh, las decisiones en donde decimos nosotros siempre van a ser mejores. Y el escuchar a nuestra comunidad y trabajando en este concilio y trabajando con mi personal, yo empiezo a ver que hay una falta de decisiones eh, desde el punto de nosotros. Así que lo que decidí hacer después de haber platicado con mi familia y de que me lo pidieron varias veces en la comunidad es el postularme para el comisionado. Y la cosa que escucho más cuando estoy hablando con líderes de la comunidad y organizaciones es que si vamos a afrontar nuestros asuntos, por ejemplo, eh, proteger nuestras leyes, proteger nuestras bibliotecas, vivienda, tenemos necesitamos liderazgo con una nueva perspectiva. y este sería mi compromiso para ustedes. es que yo voy a liderar de, con un tipo de liderazgo para servir y colaborativo. muchas gracias por estar aquí. Señor Will, gracias por eh, invitarnos. Esto es algo muy bueno y les agradezco. Eh, eh, estamos agradeciendo aquí a todas las personas que están, a nuestros constituyentes y a los eh, postulantes. Si no me conocen, yo soy el senador actual para el Distrito 5 y yo quiero agradecer a John Martin para, por todo su servicio a este condado. Y eh, siempre queremos tener un, y siempre quise ser un comisionado, eh, aparte de trabajar con nuestra legislatura y nunca había retado a John, pero ahora John eh, se jubiló y ahora quisiera yo poder tener esta oportunidad de poder regresarme del, eh, del Domo, del Capitolio. Y para quien no lo saben, yo eh, por eh, 43 años trabajé aquí en el Valle. Como eh, guarda de casa y me encantó hacer ese trabajo. Yo siempre he sido funcionario público y seis años estuve en la legislatura eh, como legislador, cuatro años en la Cámara de Representantes, dos en el Senado. Y quiero decirles que en realidad el venir a casa, al condado de Garfield, para poder ayudar a mi condado fuera de los, después de haber funcionado des, fuera de los, eh, fronteras del condado, creo que puedo hacer un buen trabajo basado en mi perspectiva, que no es limita solamente a dentro de la frontera del condado. Ya eh, me quedan 30 segundos, así que quiero decirles que en la legislatura eh, toda mi carrera eh, trabajé para el departamento del estado de Colorado, eh, Parques. Y trabajando con muchos diferentes asuntos, y lo hizo esto también en la legislatura, lo sé hacer. Mi reputación en el Capitolio es una de las es como ser una de las personas eh, trabajando con ambos lados de los partidos políticos. Y en el Capitolio y también tengo una excelente hoja en Instagram eh, y he trabajado con más de 142 proyectos de ley. Gracias. Muy bien, pues vamos a empezar con el tema más... Eh, fuerte de bibliotecas. Esto parece que había mucha controversia. Eh, esto fue lo que pasó, el poder tener accesibilidad, eh, eh, que tuvieran los niños accesibilidad a libros de temas de adultos y qué es lo que piensan y cuál debería de ser el rol legal de la del condado. Bueno, gracias. Mi punto de vista aquí es muy fácil. Yo no estoy a favor de prohibir eh, libros, pero estoy a favor de proteger a los niños. Y, material que sea apropiado para su edad tiene que mantenerse alejado, eh, fuera de alcance. Eh, así que yo sé un poquito sobre este tema, no quizás no estoy tan al tanto como el comisionado Samson porque él ha li lidiado con esto directamente, pero yo he eh, tratado con esto y pues de, de hecho, vayan a las películas, vayan al cine porque esos están calificados eh, y no veo... Mi asunto es el que no se deben de prohibir libros, pero sí proteger a los niños con material que sea apropiado para su edad. Y eh, señorita Carey. Yo estaría de acuerdo que yo quisiera que mi hijo pueda ver cosas que son apropiados para él. Yo tengo un niño de 12 años. Él ahorita está eh, viaje de campamento, pero esto es lo que voy a decir. Y con todo debido respeto. Eh, ha sido un día de, largo, disculpe que, el nombre, yo no vi que había un deseo para colaborar y aquí es en donde yo veo el problema. Como líder, hay un par de cosas, sus palabras importan, así que cuando uno eh, llama, le llama a algo eh, que es basura, cuando a alguien más le gusta leerlo, esto no necesariamente quiere decir que es basura y no estoy de acuerdo con eso, el, el no poder tomar el tiempo de poder llegar a una decisión o un acuerdo. Entonces, esto no fue apropiado y esta es la razón de por qué, porque en el 2006 al 2008, los comisionados otorgaron a cierta autonomía a la Junta de la Biblioteca para tomar decisiones. El proceso de tomar decisiones de quién iba a ser en la mesa directiva fue, estaba con el distrito de la biblioteca y esto vino ante los comisionados para esta decisión. Ahora yo me doy cuenta que pudieran haber hecho todas las preguntas que quisieran o potencialmente haber dicho que no, pero a ese no es el punto en donde estábamos porque le quitaron eso cuando lo retractaron sin utilizar un marco colaborativo, le quitó la autonomía a un lugar en donde ya lo habían dado y esto a mí me parece que es un gran problema porque en mi mente esto es un gobierno adicional y eso no es lo que necesitamos. un minuto de respuesta sí, yo sigo con lo que dije el no tener los, estos libros pero es proteger a los niños, yo creo que los comisionados han hecho muy buen trabajo y de mi investigación he visto he visto esas asignaciones a la junta, así si es que no tengo problemas y bueno eh, estoy en el condado de Garfield, voy a seguir haciendo esto la siguiente pregunta los recursos del condado están disminuyendo y el presupuesto cada vez es más eh, ajustado. ¿Qué se puede hacer para reemplazar los ingresos que bajan? Perdón, escuché que alguien del público dijo. Y bueno, y reemplazar los. Perdón, me distraje. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, perdón. Conforme van disminuyendo los recursos del condado y el presupuesto se pone más difícil, ¿qué se puede hacer para reemplazar esta disminución en ingresos? De, tenemos una oportunidad, una oportunidad interesante en la industria de petróleo y gas de traer a una industria hermana. Básicamente, no solamente sería algo, son 20 a uh, más de mil pozos que no producen petróleo, once más mil pozos activos, la remediación, industria de remediación. Lo maravilloso de esta industria es que se necesitan las mismas habilidades y la misma fuerza laboral, lo que significa que los empleados tienen la oportunidad de entrar, perdón, a un trabajo más estable, potencialmente y por generaciones se va a necesitar. Escuchen lo que les digo, generaciones lo que significa que no nada más mi hijo, sino los hijos de mi hijo y los hijos de mi hijo de mi hijo. Generaciones de trabajos bien pagados, de calidad, que no nada más están en un área que ya tiene la infraestructura lista, sino que ya también tienen las habilidades. Escuché que el señor Samson dijo que dice que el petróleo y el gas del condado va a sal el mundo. Corríjame hace un par de años, pero discúlpame si no soy perfecta, pero a lo mejor no será el condado de Garfield con su petróleo y gas que va a salvar el mundo. Quizás va a ser las habilidades que vienen con esta industria de gas y petróleo en la forma de actividades de remediación. Señor Waltz, well, sí, la remediación es maravillosa, sí. Yo estuve en el Capitolio. Con la propuesta 181, lo escuché todo en la comisión, lo escuché en, ahí en todos los debates, y éramos de que 46 a 19 en la Cámara, y ahora somos de 23 a 12. Y veo que esto pasa en las comunidades. Y entonces digo que esto es lo que está matando a nuestras economías rurales. El altar del el cambio climático está matando nuestras economías rurales. Y yo les decía, porque en ese momento representaba a los condados de Garfield, de Moffat, es decir, había 60% de ingresos de ese condado, 81% en Río Blanco, 63% en el condado de Moffat. La energía, y solía decirle a la gente de la legislatura y les decía que no era justo, que eran las mismas personas con familias, seres queridos. Van a los partidos, hacen todo lo que las demás personas hacen en el orado rural, pero les están quitando sus trabajos, les están quitando el gas, el carbón, es lo mismo en esas comunidades. He visto estas políticas que vienen debajo de esto, que han matado nuestras economías y toda la energía. <coughs> Sí, yo hablé de la industria de remediación y los trabajos y otros trabajos que necesitamos tener acá porque vivimos en un área variada. Tenemos trabajos de turismo, hospitalidad, todo tipo de oportunidades de trabajos divertidos y esto crea una economía saludable. Nuestra economía es como nuestros pies. Hay que tener una economía saludable, prestar atención a la economía. Entonces, si podemos propulsar nuestra economía, el crear trabajos estables y fuerza laboral, vamos a crear más trabajos. Tengo 30 segundos, pero ya acabé. ¿Estoy de acuerdo? No. No, no puede estar de acuerdo. Repregunta. ¿No? ¿30 segundos? No, no le toca. No, basta ya tener que seguir las reglas. <laughs> Señor Gill, el condado Carfield está tomando pasos para colaborar con otras entidades como Habitat for Humanity para abordar la vivienda asequible para los trabajadores. ¿Qué más se puede hacer? Mucho más se puede hacer cuando hablamos de salud mental en el área en este debate, entonces les puedo decir que tenemos que como dos horas de, de viaje, que se van de arriba abajo al valle, tienen que estar en el tráfico, no llegan a los juegos de sus hijos, se pasan los partidos y todo esto contribuye a la salud mental. Les puedo decir que yo soy un defensor de la salud mental y he recibido premios por mi servicio en el Capitolio. La salud conductual es una cosa muy grande, ¿verdad? Pero en cuanto... Hacer el cambio, eh, ayudar a la vivienda asequible es como tener buenos trabajos pagados. Y podemos hablar de diversidad, pero... Pues no podemos nada más basarnos en el turismo, podemos uh, basarnos en el petróleo y en el gas, etcétera, si es que una fuerza laboral diversa, una cantidad de trabajos diversa. Y estoy de acuerdo con esta industria ligera y que tenemos que traer más al condado de Garfield, porque no podemos confiar en una sola serie de trabajos, pero que debemos tener buenos trabajos pagados con vivienda asequible, claro, el hábitat por la humanidad. Hemos trabajado mucho con ellos, trabajado mucho. Con ellos en la carrera legislativa que he tenido, con Gail Schwartz, Habitat de Humanidad, he respaldado todos sus proyectos de ley, eh, he trabajado con proyectos de ley sobre la vivienda asequible, con el senador Roberts, varios uh, proyectos de estos en la Cámara de Representantes si no me puedo acordar la cantidad correcta, pero tengo una lista que puedo yo ayudar con esto en esta área y podría seguir con eso. Por favor, puedes repetir la pregunta. El condado de Garfield ha tomado pasos para colaborar con otras entidades como Habitat para la Humanidad para abordar. El tema de vivienda asequible para los trabajadores. ¿Qué más se puede hacer? Como él dice, se pueden hacer más cosas. Lo primero es que hay que reconocer que esta crisis de vivienda nos impacta a todos. Incluso si tenemos vivienda estable, existe la posibilidad que la maestra de sus hijos no lo tenga o que esté en riesgo, o la enfermera, terapeuta física o los nietos de las maestras. En Newcastle perdimos a un agente del orden público que se fue a otra municipalidad al oeste en Grand Junction porque ya no podía pagar la vivienda y habíamos uh, hecho o dado un incremento increíble en la paga. No está bien que perdamos la infraestructura humana porque tenemos una crisis de vivienda que está en una crisis de seguridad incluso mayor. Hay varias cosas que se tienen que hacer. La primera cosa es que trabajemos con organizaciones que han hecho el trabajo en la Autoridad de Vivienda Regional de las Montañas del Oeste. La coalición ha hecho mucho trabajo en investigación y ponerlo en práctica. Sigue trabajando con otras organizaciones como Habitat para hacerlo. Trabajar con los desarrolladores y preguntar, pedir por unidades asequibles, como lo que están haciendo en Newcastle, con las municipalidades pueden hacerlo, pero ninguna unidad en el condado es una respuesta no aceptable. No queremos crear lo que tenemos en el BLM, queremos construir en donde... Podemos poner nuestras viviendas. En el caso tiene terreno abierto, pero la, el terreno es pequeño. En Glenwood hay diferentes muros que no pueden crear estas viviendas asequibles en otro lugar de la municipalidad. Y las municipalidades no pueden de verdad afrontar la crisis de vivienda porque la gente vive en las municipalidades, no son las únicas que tienen impacto. Nos impacta a todos nosotros todos los días. Respuesta un minuto. Sí. Lo siento, sí, la fuerza laboral, y estoy de acuerdo con lo dijiste, pero bueno, estoy trabajando con esto y tengo que hacer un comentario en el BLM. No estamos haciendo nada acerca de esto de vivienda en ningún tipo de terreno público y te puedo decir mi punto de vista, pero esto no va a pasar nunca. Entonces, lo que estamos viendo, que la fuerza laboral baja al valle, vemos el tráfico, vemos el cuello de botella en Glenwood, todo esto, pero hablamos del problema de la vivienda hacia el oeste. Eh, pero la fuerza laboral por lo general habla acerca de pues estos cinco millones de dólares de una casa en Aspen que se mencionó y bueno pues ahí en donde se para todo, ahí va el trabajo, entonces entiendo que la fuerza laboral y no quiero escuchar que vaya abajo, está en todo el tiempo, sino que quiero que tengamos aquí en la comunidad, en el valle, y que quiera trabajar en otros condados, es decir, condado de Eagle, que está justamente acá enfrente y que estemos todos en el mismo valle, y colaborar, porque tenemos que trabajar en esto todos juntos. Muy bien, siguiente punto que tiene que ver con el cuidado de niños, Candidata Carrie. Este cuidado de niños, asequible, confiable, es un tema muy importante para los ciudadanos. Creo que esto ya se contestó anteriormente muy bien y gracias por la pregunta porque este también nos impacta a todos porque es un tema de infraestructura humana pasé tiempo en la universidad en desarrollo de infancia temprana mi madre trabaja como educadora en esto y yo di clases en, la pre, en el preescolar y en basalt hace años así es que sé lo difícil que es y puse a mi hijo en la lista de espera por muchísimo tiempo para poder encontrar cuidado y entonces eh, finalmente entró en el Kinder. Entonces no es que no sepamos cómo abordarlo. Necesitamos nueva perspectiva, ideas nuevas. Necesitamos eh, trabajar, por ejemplo, con el centro, la guardería que van a abrir en el centro comercial. Muy buena idea. Necesitamos más hasta Aspen. ¿Por qué? Porque tenemos niños que están en su casa solitos, cerca de su celular y de sus botanas, mientras sus padres están quizás en el valle trabajando, y eso es totalmente inaceptable y que es un terror como padre que pase esto. Tenemos que buscar formas de trabajar con los empleadores y municipalidades, encontrar edificios correctos para poder guarderías y ayudarles a que saquen licencias. Esto lo podemos abordar de una forma. Importante si podemos hacer las cosas de manera colaborativa, si podemos reunirnos y de buena fe y no podemos seguir echándole la culpa al condado de Aspen y Pitkin porque están listos a trabajar con nosotros. Hay que ser parte de la conversación. Creo que sí, podemos uh, crear buenos negocios, empleadores y esto se puede hacer uh, con la división de vida silvestre que tenemos en la oficina que tenemos en la salida 109 y se ha de, tratado de tener una guardería ahí para la gente justamente ahí y yo creo que hay muy buena oportunidad con eso el estado no quería uh, realmente hacerlo pero son este tipo de cosas que si podemos expandir la economía diversificar la economía, tener buenos negocios y creo que los negocios lo pueden hacer. De hecho, yo creo que los negocios y los empleadores podrían hacer esto con las guarderías y sabemos que se han pasado muchos proyectos de ley en la legislatura o que se están mandando muchos proyectos de ley más bien en la legislatura sobre este tema de desarrollo de la infancia temprana y este tipo de cosas con el gobernador Polis. Pero bueno, es difícil y yo sé que es difícil para las familias trabajadoras y también reducir la fuerza laboral. Si no se tiene eh, guardería, se puede quedar con la fuerza laboral. Respuesta. Una de las cosas que podemos apoyar a las guarderías en nuestro cuidado de los niños es en la economía, es no votar en contra de los proyectos de ley que dan créditos fiscales a aquellos en la industria de la guardería. Mi oponente votó en contra de HB24, creo que no fue. A ver, déjeme darle el nombre correcto si me dan un segundo. Pero esto nos hubiera dado los créditos fiscales a las personas que trabajan en la industria de las guarderías, no nada más los centros de guarderías, sino también los hospicios, en enfermería, el cuidado en casa de niños, que hubiera ayudado a las personas que ganan menos de 75 mil dólares como eh, familia o, o soltero 100 mil, entonces hubiese sido de beneficio para alguien y hubiese ayudado a alguien en el futuro. Y al decir no que se aprobó, no entiendo por qué podemos apoyar esta industria y por qué uno votaría en contra de esto. Esta es una pregunta. ¿Puedo replicar? No, no puede. Bien. Pregunta final. Y empezaremos con usted, señor. Well. ¿Cómo puede trabajar? el condado con mayor cooperación con las comunidades vecinas para encontrar soluciones que funcionen más para todos. Gracias, muy buena la pregunta. Ya mencioné, voy a trabajar fuera de las fronteras del condado con los condados vecinos porque somos todos un valle, lo entiendo, necesitamos la colaboración. Entonces, voy a hacer eso, 100%. Ya he hablado con en mi vida pasada, eh, actualmente como senador, Conozco a todos los comisionados de esos condados, muchos de los del condado de Eagle, los de Gunnison, los de Delta, Montrose, um, Hinsdale, así que tenía toda esa experiencia con esos comisionados de los condados, pero también he hablado con los más cercanos que son Eagle y Pitkin, entonces estoy un poco adelantado en este aspecto y ya lo hemos hablado. Yo no diría que necesariamente está fuera de la curva. Yo anuncié en el 2023 por una razón, porque he estado teniendo conversaciones en todas las partes de este valle por 18 meses, aún antes de eso, sobre cómo podemos trabajar juntos, porque la primera y más cosa más importante, cada uno de cada de los comisionados y líderes de la comunidad es que el condado de Garfield tiene que ser mejor en trabajar de manera colaborativa. Yo trabajo todos los días. Y si no están criando a un niño de 12 años recientemente, esto es colaborativo todo el día, todos los días. Y yo brindo servicio como funcionario pública en un, una mesa no partidaria, eh, algo que eh, para poder crear algo que no existe, creando soluciones que puedan funcionar a nivel local cada uno de los días, aunque estoy, aun cuando estoy trabajando diariamente, aunque estoy aquí o en un partido de fútbol o de fútbol-soccer. Porque eso es lo que tenemos que hacer, porque ustedes, la gente del condado de Garfield, se merecen a alguien que va a crear una base de datos que nadie más va a poder crear. Ustedes, la gente del condado de Garfield, tienen mi número de teléfono, ha estado en la página de internet siempre y tenemos que poder trabajar juntos para poder crear una solución real a nuestros problemas. Y lo he estado haciendo ya por años y pienso seguir haciéndolo porque requiere humildad, requiere escuchar, requiere trabajar lado a lado con la gente que está trabajando diariamente, teniendo esas conversaciones difíciles y haciendo las preguntas difíciles. Muchas gracias por su pregunta. Puede, quiere responder y espero que esto no esté implicando que yo no estoy haciendo esto. Solamente que, bueno, quizás no lo esté haciendo fuera de la curva, porque esto lo hago todos los días y lo he estado haciendo todos los últimos seis años, y quizás no a nivel del condado, pero así es como se logran las cosas, colaborando con todos estos otros condados, es lo que yo quiero poder hacer, porque es fácil decir que uno puede hacer, pero es mucho más difícil el lograrlo, y cualquier persona que ha trabajado en la legislatura se lo puede decir y es mucho más fácil decirlo que en realidad lograrlo pero sí podemos lograr muchas cosas muy buenas estoy muy eh, orgulloso de todo el trabajo que he podido lograr y eh, lo dijo Kallen eh, que para poder lograr algo uno siempre tiene que ser, eh, tener un proyecto de ley bipartido bipartito y esto lo eh, es algo que he logrado y como senador en los últimos proyectos el 88% fueron pasados porque mi nombre estaba incluido. Así que sí soy bipartito, sí soy colaborativo, sí trabajo con la gente y sí logro cumplir las cosas. Y de nuevo estoy limitado por el tiempo, pero muchas gracias a ustedes dos y a todos eh, los eh, candidatos postulantes, pero creo que otros debates que vamos a tener antes de que llegue el día de votación. Y eh, muchas gracias a todos los que están aquí participando, escuchando uh, a nuestro anfitrión, uh, Glenwood Springs, y por la cámara, el Post Independent y KTMS, uh, y también por el uh, la grabación de Zoom que va a estar aquí disponible. No vamos a tener dos minutos para cerrar. Va a estar todo disponible eh, en todas las páginas de internet de KTMS, Post Independent y la cámara. Siempre hago esto antes de los eh, comentarios de clausura para asegurarnos de que estamos mencionando a nuestros patrocinadores. De nuevo, el próximo va a ser eh, el, el, el día de elección, va a ser el 6 de noviembre. Adelante. Muchas gracias. Quiero decirles que al brindar servicio en la legislatura y también como eh, oficial. Eh, y en este valle por 46 años realmente ha sido un privilegio y un honor, de, el honor de mi vida. Eh, he trabajado tanto en la legislatura y realmente quiero poder traer este conocimiento a mi casa en el condado de Garfield para poder ayudar a mi gente. Me encanta este condado. Yo soy eh, de Colorado como cuarta generación, mis hijos de quinta generación, mis nietos de sexta generación. Conozco a Colorado, conozco al condado de Garfield, eh, me, conozco a la gente de aquí. He estado brindando servicio para ustedes por todos estos años y quiero continuar. Porque eh, políticos hay muchos, pero funcionarios públicos hay pocos. Esto so es lo que yo soy. Me gusta, no tengo que hacerlo, no lo necesito, pero me encanta hacerlo y será un gran honor si es que me escogen como su propio, como su siguiente comisionado. Y muchas gracias por su apoyo. Voy a trabajar duro y voy a hacer que puedan tener orgullo de tenerme. Muchas gracias a todos por estar aquí de nuevo. Me encanta esto. Esto, no me encanta esto porque es política, me gusta esto porque lo que política, la política realmente eh, la, es la plática, la discusión de sus leyes y cómo esto impacta en su vida todos los días. Y esto es lo que me emociona tanto por, del estudio de leyes, de derecho, porque cuando yo empecé a trabajar... Con el consejo, yo le desperté a mi esposo a la una de la mañana, pero le dije, amor, esto, esto es lo que yo tendría que haber estado haciendo todo este tiempo. Yo he estado trabajando como abogada más de 12 años, eh, leyendo e interpretando la ley por, por 20 años, y siempre ha sido como que algo en donde no puedo caber bien, en donde no encuentro mi lugar, pero lo que me encanta es poder servir a mi comunidad y donde prendo servicio de una manera apasionada. No nací aquí, pero que debía haber nacido sido aquí y esa es la verdad les juro por Dios porque este condado es mi casa mi mamá no estaría contenta si me lo escuchara decir pero sin embargo yo quiero poder brindar servicio a esta comunidad con la energía y la pasión y compromiso y el espíritu colaborativo y corazón para servicio que tengo yo quiero brindar servicio a este condado para ustedes a este condado de Garfield con humildad escuchando y con cariño. Bueno, ya hace años hablé con una señora y ella me llamó hace poco, fue octubre pasado, y me dijo: Mi hijo está teniendo, eh, él era autista, tenía treinta años y él quería eh, caminar hasta Denver sin zapatos. Eh, eh, escogí, fuimos a recoger las cosas que él necesitaba y lo trajimos aquí y empecé a ver: ne tenemos que tener capacitación para el centro de llamadas de nueve. 11 para que puedan tener la capacidad de poder manejar este tipo de llamadas de salud mental. Todos estos asuntos que tiene nuestro condado, necesitamos nuevos ojos, nuevo liderazgo y una fresca perspectiva para poder lograrlo. Tengo 46, así que no soy demasiado joven, pero estoy aquí para brindarles servicio a ustedes con toda la energía que tengo. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Caitlin Carey y me gustaría pedirles por su voto para este puesto de comisionado. Muchas gracias. Muchas gracias por acudir y muchas gracias para todos los que están escuchando y que nos están viendo en línea. Que tenga buena noche y recuerden, el día de la elección es el 6 de noviembre.